Hola, mis estimados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien, señor? Sí. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Sé que se me escucha, se me ve, no se me ve. Confirmen. Sí, profesor. Ahí está la gente ahí. Pásale la gaseosita. No, oigo. Es la primera nomás con gaseosa. No mezcles, hijo, no mezcles, te dijo un sabio. Ah, bueno. Tiene que transmitir, en serio. Pero bueno, pues, yo quería hacer de esta clase conocida, pero ya que Bachiller no quiere, solamente para los que han pagado. Me supongo que habrán pagado, espero. Si no, no me llevo nada. Ah, bueno. Está buena la... Ah, bueno. Comencemos con la Ilíada. Bueno, así no lo van a ver. Sí. Estoy con el arito ya. Estoy con todo local. La misma pizarra, los mismos plumones. La misma teoría, los mismos chistes, los mismos alumnos, los mismos ciclos. ¿Cuándo irán a cambiar? Ya llevo un año y nada todavía. Hasta la barba me he rapado. Me he rasurado hasta la barba. Tú nada. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos, chicos. Buenas noches con todos. ¿Cómo han estado? Espero que bien. No vuelve donde siempre ha sido feliz. He vuelto a Chimel. A ver por el día de hoy. Ah, a ver. ¿Con qué comenzamos con ustedes? ¿Qué podemos decir? Vamos a hablar el día de hoy exactamente sobre dos obras, dos poemas homéricos, parte de lo que nos gusta decir de la dialéctica homérica. O sea, estamos hablando de exactamente las dos obras más importantes del autor, Homero. ¿Qué más podemos decir? ¿Podemos hablar un poquito de Homero? Tal vez sí. Sí, ¿por qué no? Homero era un hombre griego, bueno, con barba, de la antigüedad. Se cree que nació por ahí en el siglo VIII, ¿eh? Se cree. Y también se cree que existió realmente. ¿Por qué podemos decir que no existió y que sí existió al mismo tiempo? Bueno, a eso le vamos a llamar la cuestión homérica. Así se llama. Esta cuestión homérica sostiene que, bueno, no se sabe si realmente existió, no se sabe ni siquiera dónde nació, porque hay como hasta 7 ciudades que se pelean por decir que son la ciudad natal de Homero. Está ahí todo bien. Así como a mí, por ejemplo, en mi caso, Lima, Arequipa, Chiclayo, Trujillo se pelean por decir que es donde nací. No es el donde. ¿Qué más podemos decir Homero? Homero, lo que sí se sabe es que en Quíos él fundaría la Escuela de Cantores Homéricos, donde, bueno, ahí incluso él le enseñaría cómo ser un aedo, porque él era un aedo. ¿Qué es un aedo? Era un poeta de esos que usaban la lira para llevar en compases sus versos y rimas. Ya me vienen a llevar. Bueno, uno vuelve de bachiller y pasan estas cosas. Me agarran pleno todos ustedes y bueno. Seguimos.
¿Qué más podemos decir de Homero? Homero, gran hombre, gran visionario, creó una de las dos obras más antiguas más conocidas. Él se estableció en qué? En la corriente del clasicismo, obviamente. Clasicismo griego, más específico, era griego. Claro que saben que el clasicismo más se difundió por Grecia y Roma. Ciudades que incluso Roma terminará copiando mucho a Grecia, es verdad. ¿Pero qué más podemos decir de Homero? Al menos en cuanto a su clasicismo. El clasicismo, no olvidemos, ¿ah? No olvidemos, eso lo vimos la semana pasada en Teoría Literaria, si no me equivoco, las corrientes, no me acuerdo muy bien. Lo dije así al azar. Pero el clasicismo griego se caracterizaba por su originalidad. Los temas que se presentaban aquí por primera vez aparecían en el mundo. Ya el resto de corrientes no serían nada originales, porque casi toda la mayoría se basarían en ellos. Habría uno que otro tema, tal vez que nunca se tocó en el clasicismo, pero por eso mismo el clasicismo, ya sea griego o romano, era original. Era completamente original, palabra clave. ¿Qué más podemos decir? Podemos afirmar quizás que estaba muy de moda los poemas épicos, las epopeyas, como en el caso de estas dos, las cuales, por si acaso, anótalo bien, las dos tienen 24 cantos. Las dos, ¿ah? 24 cantos. Tanto la Ilíada como la Odisea, ambas tienen 24. ¿Qué más podemos decir? A ver, las que me inspiran. Nada, creo que eso es lo esencial, nada más con respecto a Homero. No se supo ni siquiera dónde murió, pero vivió, como te digo, allá por el siglo VIII. Antes de Cristo, por si acaso. Antes de Cristo. Ahora sí, sin más preámbulo, podemos comenzar con las dos obras, la Ilíada de la Odisea, ya dejando de lado el gran tono que hemos tenido en un principio. Y vamos a empezar ahora sí con lo que nos interesa, la Ilíada. Vamos a comenzar aquí. Voy a entrar desde mi computadora ahora sí, el tonazo. Porque hay comentarios por ahí que siempre me interesan, pero no sé si de verdad. No he entrado hace rato porque cierta persona no me dejó entrar a la sala, por si acaso. No es que yo haya comenzado tarde, voy a aclarar. Por si acaso, nada más. Comenzamos entonces, me lo dejo, logrando, ahora sí. Sí, creo que ahí estoy. Ya, listo. A ver, comenzamos con la Ilíada. Mucho calor, a ver cómo me veo ante la cámara. Ah, me veo diferente con la barbita rasurada. Profe, ¿puede narrar un poco de la vida de Homero nuevamente, por favor? Como te digo, no hay mucho que decir por el hecho de que está la famosa cuestión homérica. Que la cuestión homérica, lo vuelvo a repetir, es aquellos datos que en realidad de Homero se tienen en discusión, en duda. Por el hecho de que ni siquiera se sabe si existió, porque se cree que incluso Homero fue el nombre de un seudónimo falso nombre, por si acaso, que un autor puede tomar. Por ejemplo, Pablo Neruda, sabemos que es el seudónimo de quién, de Ricardo Reyes Neftalí. No, perdón. Ricardo Neftalí Eliezer Reyes Basualdo. Ese es su nombre completo, pero que en realidad se llama Pablo Neruda. Ah, no, era al revés. Que se puso el seudónimo de Pablo Neruda. Lo mismo que se cree que pasó con Homero, que en realidad Homero era un seudónimo cualquiera y nunca se supo realmente quién era el hombre detrás de esa máscara. Se cree que fue así. Otros dicen que sí, realmente sí existió. Incluso otros dicen que la mayoría de sus poemas, estos dos, fueron contribución de masas, o sea, de tradición oral, de varias personas que de generación en generación pasaban estas dos historias y al final Homero las recolectó, o ni siquiera él, sino que todo ese grupo de gente lo recolectó y le asumió la idea a un hombre por ahí, cualquiera no. ¿Qué más se cree que vivió por allá en el siglo VIII? Alrededor de 7 ciudades se pelean por ser la cuna de Homero, o sea, la ciudad natal. No exactamente el coche ni el gobernador. No. Se peleaba por ser la ciudad natal. Lo que sí se sabía era que en Quíos, supuestamente, Quíos, él fundaría la Escuela de Cantores Homéricos. Nada más. Simple. Él era un aedo, o sea, que era un escritor, un poeta. Escritor, un poeta que usaba la lira. Me supongo que usaba la chiquita lira. Que ahí ya,
se volvería una arpaza. Y bueno, la lira ahí la acompañaría sus versos, con sus compases y todo lo demás. Es verdad. Es simple y nada más, sencillo, la vida de Homero. No hay mucho que contar de él, no se sabe tampoco tanto que digamos. Así que podemos comenzar. Dice Ricardo Elías Reyes, ¿qué? No, te estás equivocando. Es Ricardo Neftalí Eliezer Reyes Basualdo. Ese es su nombre completo. Pero eso habla un poquito más despacio. Profesor, escribe el nombre, por favor. Ya, miren, para Pablo Neruda, y lo voy a poner todo grandazo en rojo todavía, el nombre completo, ¿ya? Y más despacio ya no lo puedo decir ya, porque hasta lo hice más despacio ya dos veces. Ya me están quitando tiempo, paran vacilando. A ver, ¿qué más podemos hablar? Ya nada más, esa es la introducción de Homero. Vamos con la obra La Ilíada. Dice, por favor, gracias. Ya, no se olviden de decirle al profesor, profesor Jonathan, queremos la clase de Pablo Neruda, ahí me lo piden. Vengo, me conviene. Bien, empezamos, Ley de la Odisea. Vamos a irnos con la primera hermanita, porque esto de aquí vendría a ser una saga, imagínatelo como una película, como de esas que sacan en sus trilogías, incluso con historia, una pelea, tipo como nosotros con la película 300, algo así. Incluso sacaron la segunda película, seguimos esperando la tercera. Todavía no la sacan, pero esperaremos más. A lo que iba era que, imagínate que esta es una saga, ¿ya? Esta es el primer capítulo, la primera película, la 1, y esta es la 2. La 3, bueno, la continuaría otro escritor, otro director, que se llamaría Virgilio. ¿Con cuál? Con la Eneida. Con la continuación, ya la tercera parte, ¿ya? Pero la tercera parte no es tan vista, parece que no ganó tanto ratings, no le interesa el BNT, no se ganó ni un Oscar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los actores no eran tan buenos como en estas dos. Homero nos va a describir en la Ilíada, que para empezar tenemos que definir qué significa su nombre. Ilíada, que proviene del término Ilión. Ilión, que significa Troya, es igual a Troya. Ya sea, te dicen, estaban en la batalla de Ilión, ya sabes, batalla de Troya. Simple. Ya, nadie más comenta nada. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Ya, nada. No hay más introducción que dar. Bueno, ahora sí. La Ilíada se va a situar exactamente 9 años, ya han pasado, de una exhausta guerra, terrible, terrible. Y solamente ya estamos en los últimos 51 días de dicha batalla, de dicha guerra, mejor dicho. La guerra entre quienes se ha dado entre los griegos contra los troyanos. Por si acaso, hay en varias alternativas, seguramente tú que eres banquero habrás escuchado el término aqueo. Bueno, los aqueos eran una tribu griega, al igual que muchas más que habían, como por ejemplo los espartanos, los atenienses, los mirmidones, incluso los sicones, un montón. Había un montón de tribus ahí en Grecia. Y aparte también habían por ahí sus islas de diferentes reinos igualmente. Y entre ellas estaba la más grande, la isla de Troya. La isla de Troya, que también albergaba dentro de su isla varios reinos, como por ejemplo, ya lo vamos a ver, el reino de Crisa, de Tracia, entre otros más. Y con ellos también reyes, obviamente, el rey principal de la capital, o sea, Troya, estamos hablando de la ciudad de Troya, sería Príamo. Príamo tiene dos hijos, uno se llama Héctor, el mayor, y el menor se llama Paris. De ellos se sabe nada más hasta lo que te voy a contar. ¿Por qué? Porque muchos aquí es donde caen, chicos. Tienen que tener mucho cuidado. Escúchame bien, escúchame. Se supone que aquí en la Ilíada jamás, escúchamelo bien, grábatelo, escríbelo, anótalo, si quieres lo vuelves a reproducir en tu mente, me sueñas hoy día, pero la cosa es que te lo tienes que grabar bien, escúchame bien. Jamás se narra la caída de Troya. En esta obra jamás se narra la caída de Troya, número uno. Número dos, jamás se narra el engaño con el caballo de Troya, jamás se narra. Número tres, tampoco se narra, por si acaso te voy explicando ya desde por sí, nunca se narra, grábate, así como tú hasta ahorita del día de hoy no ingresas así, abuelito. Nunca, nunca se narra aquí cómo es que Paris rapta a Helena, jamás. ¿Me entendiste? Así que aquí vamos a suponer que ya lo hicieron, ¿entiendes? Cosa que en realidad acá nunca lo narran, pero ya, bueno. No supone que eso pasó.
Acá también jamás se narra la muerte de Aquiles, por si acaso, porque muchos me dicen, ah, sí, improvisado, la Ilíada, sí, ahí lo matan a Aquiles al final, ¿no? Le disparan una flecha al tobillo. No, lo mata, lo mata. Eso pasa en la película Troya, no aquí. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a estar hablando de eso. ¿Sí? Uy, no. ¿Qué dice? De soñarlo, sí. Bueno, es Estefan. Dice, en la Odisea creo que sí lo narran, profe. A ver, en la Odisea, vamos ahora sí. Ya te dije qué es lo que no viene acá, ¿sí o no? Y aquí te voy a contar un pequeño cuento, datos curiosos. Tú sabes que acá entre tú y yo somos bien curiosos. Te voy a contar, no te preocupes. Vamos a ver cuál es la Odisea. Te voy a contar ahora sí qué no viene acá. Aquí, con mi estimada, tampoco se narra nada de lo que te conté allá. Nada. En ninguna de las dos se narra. Aquí, al menos en la Odisea, se hace una mención de por qué es que Poseidón estaba enojado con Aquiles, perdón, con Ulises. ¿Por qué estaba enojado con Ulises? Bueno, porque a Ulises le pidió al dios Poseidón, el dios de los mares, pero otro bien, le pidió que por favor le mostrara la forma de ingresar a las murallas de Troya. ¿Por qué? Porque las murallas de Troya eran impenetrables, sí, así como ustedes, chicas, impenetrables, no podían entrar a su corazón, pues, par de frías. No podían entrar. Era imposible. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Poseidón había construido dichas murallas. Poseidón junto con Apolo. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos fueron castigados por Zeus, porque conspiraron contra él. Y, bueno, esa es la historia, parte de la mitología griega. Dice, jaja, siempre. Se murió. Termina con los funerales de Héctor. Sí, en la Odisea. No, la muerte de Aquiles. No, no pasa la muerte de Aquiles. Vistas. Las chicas sobre la India se creen bacanes por ser frías. Luego están llorando por un drogadicto. Bueno, seguimos, como les decía. Como les decía. Ya. Aquí se narra técnicamente porque estaba enojado Poseidón con Ulises. Y era porque, bueno, como te digo, Poseidón le dijo, ok, te voy a mostrar la forma de cómo ingresar a las murallas y ganar la guerra. Si es que me pagas como tributo. Y dice, bueno, esa profe, ¿usted cómo sabe? Se me dice a Oscar. Ah, yo como sé, fácil. Me han contado. Joder, ¿cómo más voy a hacer? ¿Cómo más voy a saber? Soy profesor. Por aquí llega el chismecito. Ya bueno, continúo. Eso nada más se narra, que le da el caballo de Troya, el cual era un caballo gigantesco de madera. Gigante, enorme, porque incluso ahí ingresaron casi todos los hombres de Odiseo, o sea, Ulises. O sea, quiero que lo saques de cuenta. Odiseo es igual que Ulises, solamente que Ulises vendría a ser la traducción a Latinoamérica, ¿ok? Sí. Algo así, el doblaje latinoamericano, se acabó. Y Odiseo, bueno, es el doblaje griego, ¿ya? El doblaje original. Sí. Entonces, continuando con lo que te estaba diciendo, tremendo caballo de madera, y Odiseo lo que le dice al rey Príamo le dice, bueno, hagamos una ofrenda, ¿no? Vamos a hacer las paces, vamos a separar la canchita, dejemos las cosas como están, hagamos las paces, tregua. Te regalo un tremendo caballo, una gran estatua para ti. Obviamente lo dejan entrar al regalo, obvio. La experiencia, jajaja. Claro, Ulises se caracteriza por su astucia. La experiencia, me dice. La experiencia tuya, seguramente. ¿Cuántos drogos conoces? Ya bueno, profe, en la película sale que sí muere Aquiles. Eso quería tocar. Por eso el Perú está como está, chicos. Por eso el Perú está como está. No, mentira. No te vayas a confundir, mi querido alumno. No te vayas a confundir. Una cosa es la película, porque se adaptan de las obras, y otra cosa muy diferente es la obra original. ¿Ok? La única película que tal vez conozco de entre estas dos que se parece más y es más fiel o trata de ser lo más fiel a la obra es de la Odisea. Si no se han olvidado alguna vez, lo habrán visto por ahí en Frecuencia Latina, que hoy día es latina, por ahí lo habrán visto que aparecía, bueno, ese cortometraje, el largometraje es más, fueron dos películas, dos sagas, fueron estrenadas en 1994. Bacán, excelente, bacán de cuánto. Dice el. ¿Cuántos años tiene? No te voy a decir. Ulises se cree nadie más. Continuamos. Y bueno, con eso logran ingresar con el caballo de Troya, entran a las murallas de Troya.
Poseidón nunca dijo cómo, o sea, no exactamente destruyendo sus murallas, obviamente, pero sí lo logró entrar a través de un caballo. Toda la milicia griega, casi toda, digo, porque la mayoría de los hombres de Odiseo estaban ahí, con hombres me refiero a sus soldados, por si acaso enfermos, sale todo ya de noche, todos se quedan dormidos, todo happy, bueno, hasta hicieron una pequeña fiesta alrededor, una pequeña fogata alrededor del caballo, bueno, está bien, las paces, todo. Llega la medianoche, se abre por atrás, se le abre un orificio por atrás del caballo. Me refiero a que había una puertita ahí por la cual pudieron salir, por la cola, ¿ya? No van a volver a pensar. Sale por ahí, cada uno de ellos, así tipo espías, pero misión imposible. Y entonces ellos ya se van a la entrada de la muralla, porque de andadas había varias puertas, se van por una de ellas, abren para que el resto entre, entran los demás y ya, y comienzan a saquear, motín. Y comienzan pues a saquear todo Troya, la queman, de ahí es donde sale una famosa frase que es ¡Arde Troya! Ya, eso. Y la segunda cosa, un tanto costumbrista que salió de esa edad, algo que las chicas seguramente salió de hoy siguen esperando, ¿no? Que llegue el chico ideal de sus sueños para poderse casar. Otras no, otras son más frías de frías y bueno, dicen, yo que me quiero casar. Bueno, tampoco queremos casarnos contigo. Y bueno, lo que nos interesa es que desde ese día, obviamente, no solamente se saqueaba el dinero, el motín, las provisiones, también las mujeres. Iban por las chicas, ¿y cómo crees que las traían? En brazos. Las cargaban, y es donde sale la famosa pose de bodas, en la cual los griegos roban las mujeres de los troyanos. Sí, ya sé que es un poco objetivista viéndolo por parte de la visión femenina, porque me van a decir, profesor, opresor, no, hasta que nos miran como objetos, nos matan. Ya entendí. Pero desgraciadamente así era la costumbre antiguamente, pues. De allí viene la famosa costumbre del matrimonio, así que si tú eres feminista, te llegas a casa, no dejes pues, que te carguen, porque ya saben que se está representando. Lo mismo huida de los griegos llevando a las mujeres de Troya. Bueno, en fin, ¿cómo continuaba? Eso nada más como dato curioso. Otras cosas más. ¿Cómo es que llegó Helena a Troya si de la noche a la mañana estaba casada con Menelao, que era rey de Esparta, allá en Grecia? ¿Cómo es que terminó ahí? Bueno, ese es un tema aparte, como te digo, ninguna de las dos se cuenta, pero se conoce como el famoso mito de la manzana de la discordia. Si no sabes cuál es, tranquilo. Para eso estoy. Resulta pues que un día había una deidad llamada la diosa Nyx, diosa de la noche, diosa de la discordia. Esta diosa era bien mal. Tanto así que hizo pelear a tres de las más grandes diosas del Olimpo. ¿Quiénes eran? Era Atenea y Afrodita. Era la esposa de Zeus, diosa de la fidelidad, diosa del cosmos, ya. La verdad es que no se le conoce nada más como la diosa esposa de Zeus. Ok, eso fue muy machista, ya lo sé, pero no me acuerdo de qué más era. La cosa es que la representaba incluso, creo, si no me equivoco, el pavo real, nada más, lo único que me acuerdo. De Atenea, obviamente sabemos, la diosa de la sabiduría, nació incluso del cráneo de Zeus, nada más para que lo tengas en cuenta eso, y es diosa de la guerra defensiva. Por parte de Afrodita, diosa de la seducción y de la fertilidad. Pero esa también es del amor. No, porque su hijo lo va a hacer. Su hijo es el dios del amor. ¿Quién es? Cupido. Ahora tiene sentido, profesor. Sí, por eso, pues es que Cupido es hijo de Afrodita, obviamente es el día de ahí, ¿no? Algo. Las cosas como son. No se me vayan a ofender. Es que no me acuerdo muy bien de qué la diosa era. Solamente me acuerdo de su canción. Era. En fin, sigo. La cosa es que las tres diosas grandes, las tres se peleaban. No, pero para que veas, era muy poderosa. Era muy poderosa, literalmente. ¿Por qué? Porque ella es hermana de Zeus. No te olvides, es parte de los seis hermanos que lograron derrocar a su padre Cronos, que era un titán, y al resto del ejército de titanes, para que te hagas una idea.
¿Y de qué se acuerda? No se acuerda. ¿Quién fue la que armaba la pelea? Ah, la diosa Nyx. Pero eso no tiene nada que ver, no se lo grabe. No es necesario. No. La diosa de la familia... Ah, bueno, sí. La diosa de la familia, sí. Claro, los dioses olímpicos. La diosa de la familia, sí. Sí creo que era la diosa de la familia. Porque diosa del hogar, sé por la canción también, que era Hestia, ¿eh? La diosa Hestia. Pero bueno, sigo. La cosa es que las tres son provocadas por Nyx. ¿Por qué? Porque esta trae, justo había un banquete, se estaba celebrando una boda. Nyx trae una manzana de color dorado, no roja como todos creemos. Y decía que solamente la más hermosa de las diosas sería capaz de comer dicha manzana. Obviamente Artemisa, por ejemplo, a Tetis, o qué sé yo, a Hestia, o incluso, qué sé yo, cualquier otra diosa les llegó al chope. Pero a las tres sí les chocó, sí les abrió. Entonces las tres como que decían, ay, yo me la llevo yo. ¿Sí? ¿Tú por qué? Pues, ¿por qué? Porque soy la diosa de la sabiduría. Yo soy diosa esposa de Zeus. Oiga, no me deje, yo también. Yo soy mi cuerpo. Soy la diosa de la seducción. Ustedes comenzaban a pelear. Entonces, ahí es donde sale el famoso dicho de la manzana de la discordia. Entre las tres comienzan a pelear, a arañarse, a agarrarse los cabellos, etcétera. Hasta que se deciden y dicen, ok, vamos a hacer que alguien decida de los dioses, a ver, ¿quién de ustedes se atreve a decir quién es la más hermosa? Obviamente ninguno se quiere meter en pleito. Así que nada les ofrecieron. Entonces ellas, ok, vamos a llamar a un mortal. Pero que no sea cualquiera, tiene que ser un noble. Y justo, pobrecito, que eligen al príncipe Paris. O sea, príncipe Paris estaba ahí, hueveando, sin hacer nada, sin molestar al resto del mundo. Pero ya se fueron, pues, a facilitar. Lo traen a Paris. Se van a verlo a Paris, quien estaba pasando por un bosque. Se encuentra con las tres. Y se ve con las tres diosas y le dicen, príncipe Paris. Y Paris como que... ya se mata, ¿no? Las tres comienzan a tratar de seducirlo con tres jugosos deseos. Una que le ofrecía la máxima sabiduría, otra que le prometía su nombre escrito en las estrellas y otra última que le prometía el amor de la reina Helena. ¿Y tú qué crees que eligió Paris? Obviamente que el amor de la reina Helena. Es por ello. Ah, no se puede. Es por ello. Que Paris va a elegir a la que le ofreció a Helena. ¿Y tú quién crees que le ofreció a Helena? Afrodita, pues, le ofreció. Gracias a su hijo Cupido, le enamora. Y ahí es donde supuestamente, gracias a Afrodita también, raptan a Helena, y bueno, Menelao un día de esos despierta. ¡Oh! Hola, mi amor, ¿cómo estuvo ayer? ¿Qué fue? ¡Uy! Se desapareció. Por ello mismo... que de ahí después como que se da cuenta de que en realidad Helena se había ido a Troya, no lo sabía, se enamoró de Paris, quedaron los dos, y por eso se armó la tremenda guerra de Troya. Esa es la gran razón por la cual se armó la guerra de Troya. No fueron problemas políticos, había rivalidad, sí, había envidia de por medio, sí, pero no había ni una pelea, nada, se mantenían al margen, hasta que se les ocurrió robar a una mujer. Bueno, no estoy despreciando, ojo, sino que creo que es algo que no debía pasar. O sea, tipo, bueno, no voy a mandar a matar tanta gente por solamente que me des a mi mujer. Pero ya, son cosas del destino. Tal vez yo no la entiendo, ¿no? En eso la peli acertó. Pero a pesar de que la devolvieron, siguieron. Ya les digo, no se basen en la película, porque lo que estaba en la película Troya no es cierto, no es fiel, ¿ok? ¿Querían que lo dijera con las palabras? Voy a decir, no es cierto, ¿entienden? Es una mentira, entiéndelo. Han estado jugando contigo todo este tiempo. No es cierto. Estamos bien así. Dios mío. Me esterilizan estos hombres. ¿Ven por qué terminan jugando con nosotros? Por eso. ¿Ven por qué terminan jugando con ustedes las chicas? Por eso. Bueno, continúo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, lo que realmente sí viene en el examen. Vamos con la Ilíada. Como te digo, su nombre del título viene de la palabra Ilión, que significa Troya.
Nos vamos a ubicar exactamente en la ciudad de Crisa, uno de los reinos allegados con la isla de Troya. En Crisa se va a encontrar el gran templo de Apolo, que se le hizo después de que este ayudara a Poseidón a hacer la gran muralla de Troya, obviamente, ¿no? Con eso se sentían seguros los troyanos. Y con ello también sus aliados, que eran los reinos dentro de la isla. Sí, entonces parte de lo de la obra. Pero por eso inicio la mecha en la peli, profesor. Sí. Mira. Si hicieran mi película de mi biografía, obviamente tienen que contar dónde nací, ¿no? Obviamente es lo mismo en esta obra. Para dar la trama principal de esta obra y proyectarla como película, obviamente que tenía que dar el trama principal. ¿Cuál era? Que robaron a una mujer y se generó una guerra, una pelea entera. Obviamente que eso tenía que copiarse así, si no dejaba de ser Liliada. Por eso. Pero el resto es falso, es mentira, ¿me entiendes? Así como él o ella que te paraba diciendo que te quería. Te quería siempre como amigo, ¿no lo entiendes? Ni como amigo, te quería como agarre. Ni como agarre, creo. Hasta como nada más una mascota. ¿Ya entendiste? Deja de sufrir. Afronta la realidad. Acéptalo. No te quiere. No te ama. En fin. Seguimos. El rapto de Elena, la furia de Aquiles, ya con... Si soy feliz, no sé. Este Estefan está pero que tienes en la cabeza. Ya, bueno, continúo. En Crisis estaba el templo de Apolo y obviamente que había un sacerdote. Este sacerdote se llamaba Crisis. Crisis, que era fiel al diosito Apolo. Apolo, dios de la belleza, dios del sol. Y obviamente que Crisis, pues, tenía dos hijas. Dos bonitas hijas. Estaba Briseida, con B grande, y Criseida. Se de casa. Sí, ya sé, un padre sin originalidad en nombres, ya lo sé. Yo, por ejemplo, le pondría al menos a uno Mario y el otro Rafael. Y juntos son Mario y Rafael. Pero no, acá el chiste es que Crisis, bueno, pues mucho incienso le hacía mal a la cabeza. En fin, él tenía sus dos hijas, vivían felices y contentos en el templo de Apolo, orando todos los días al Señor. El problema fue cuando ya estaba la guerra y entonces Agamenón y Aquiles, Agamenón, rey de los aqueos, ya te dije, los aqueos eran una tribu dentro de los griegos, te dicen que aqueos, griegos, es lo mismo, vaya. Aquiles, que era el rey de los mirmidones, el cual su padre también fue rey, y su padre se llegó a una relación con su madre, que era la diosa Tetis, del mar Tetis. Y ya sé que es muy Tetis, pero... La cosa es que, un dato curioso entre ellos, es que, para empezar, se decía que él estaba enamorado, se había enamorado de dicha diosa, de dicha ninfa, hasta el punto de que quiso tenerla, hacerla su esposa. Obviamente la diosa era desconfiada, no aceptaba a nadie, entonces le dijeron que si él lograba capturar a la mujer, sostenerla y abrazarla, y no dejarla ir a pesar de los golpes y todo lo demás, pues ella se quedaría con él. Fue así como se fue después al mar, le encontró un día de esos y ¡fua! La agarró por atrás, por la espalda, la abrazó fuerte y ella pues comenzó a golpearlo, creo que fue por una o dos semanas, no me acuerdo, y el pobre estuvo ahí sin comer ni nada. Y bueno, parece que a la diosa Tetis, la diosa del síndrome de Estocolmo, le gustó y bueno, ya se quedó con él. Pero esas son cosas sexys, eso no viene. Lo que sí viene es lo que te voy a decir a continuación. Agamenón y Aquiles llegan al templo de Apolo, lo saquean, lo queman, lo botan todo, le dan vuelta boca arriba, boca abajo. Ponen la casa de cabeza, ponen el templo de cabeza. ¿Y qué va a suceder? Bueno, que ahora los dos quieren un motín, aparte obviamente del oro y todas las cosas que han robado. ¿Cuál es ese motín? Las dos chicas. En este caso, tanto Criseida como Briseida eran jovencitas, apuestas, lindas, griegas. Siempre he dicho que las griegas son hermosas. En fin. Agamenón y Aquiles van. Aquiles se queda con Criseida. Agamenón se queda con Briseida, come grande. La cosa es que Criseida, pues enojado, como todo padre, le quitaron a sus hijas. Encima ni siquiera le dieron el dativo del matrimonio ni nada. Se los llevaron como si nada. Nos dijo feas. Crisis, él como todo sacerdote, hace lo único que puede hacer.
¿Y qué es? Ora. Y comienza a orarle al todopoderoso Apolo. Apolo se apiada y esta vez dice, bueno, pobre mi Crises, le gritan a las dos hijas, que muy imaginación tuvo para poner el nombre, pero bueno. A ver, ¿qué le hago? Ya sé, voy a mandar una peste. Y mando una peste. ¿A quién? Al campamento griego. Al campamento, perdón. Al campamento griego. Donde comienza a morir hartos soldados, hartos... ¿Qué dice? ¡Auch! Eso dolió. Envidiosos. Y después de la peste, es que entonces se preocupan, pues, tanto Agamenón como su hermano Menelao. Agamenón, ya te dije, rey de los aqueos. Menelao, rey de Esparta. Y junto a Aquiles van a tratar de hablar de qué es lo que se puede hacer. Así que deciden traer al adivino Calcas. Calcas le va a decir que la única forma de frenar esta peste es que se le devuelva a Briseida, la hija que es con de grande, de burro, que se le devuelva a Crises. Ok, no les quedaba de otra, sino iba a seguir muriendo gente y entre ellos tal vez les tocaba a ellos. Deciden devolver a Briseida. Briseida regresa con Crises y Crises, como todo padre responsable, se contenta nada más con que le devuelvan una de sus hijas. Aunque no tiene tanto que quejarse Criseida, porque Criseida se había quedado con Aquiles. Imagínate Aquiles, tú lo has visto ahí en la película. Imagínatelo ahora sí. Solamente los personajes, como te digo, tal vez son igual de guapos. Imagínate. Aquiles, Tom Brad Pitt, fuerte, rubio, morena, pechos de acero. Bueno. Y que obviamente que acá en la obra nos dan una referencia por ahí, algo romántico de parte entre Aquiles y Criseida, ¿no? Como que algo pasó, como que la trataba como su sirviente. Y acá van a entrar todas esas masoquistas enfermas. Pero ya, no voy a hablar más de eso, Ya, muchas cosas. Los conozco, sobre todo ahorita los comentarios que comienzan a poner, ¿no? Te digo, madre. Me dejan mal a mí como profesor acá en esta casa. Me dejan mal. Bueno, continuando con la disputa. Agamenón, obviamente, estaba un poco mal, ¿no? Era rey, había saqueado otro reino y se sentía mal. ¿Por qué? Por su ego. Porque Agamenón decía, bueno, yo ayudé, no me llevo nada, no hay nadie para mí, estoy solito, cosas. Y ahí es donde entra Zeus, Zeus que es bien. Ustedes han visto su canción, era un galán. Pero en este caso, Zeus se disfraza de un soldado. Se pasa por un soldado. Va al lado de Agamenón y le dice, mi señor, no es por ser malo, pero usted es rey. O sea, usted esté solito, no se ha llevado ningún motín. O sea, usted es rey, hágase respetar. Y Agamenón como que se queda en el plan de que... pues sí, ¿no? Oye, si le quito su sirviente a Aquiles, ¿tú crees que se enoje? No, usted le dice que nada más se la llevó prestada. Y eso es lo que sucede. Va y arremata a Criseida del campamento donde estaba Aquiles. Obviamente que Aquiles no estaba en ese momento, luego regresa y dice, bueno, Criseida, vine por el cuarto, ¿cómo es? Criseida. ¡Oh! Y va donde el campamento de Agamenón. Enojado, pasado. Así que te iba a hacer Criseida, ¿no? ¿No? Y el Agamenón ve como que, mira, Aquiles, yo soy rey, merezco un botín, una parte del motín, no me he llevado nada porque quisiste devolverle a Criseida, a su padre, pero no me dice nada a mí. Así que pues yo me la llevé, pues no hay nada de mal, ¿no? No hay nada de mal. Aquiles se enoja, obviamente, yo le iba a matar, pero de la nada aparece la reina Atenea. Calma a ambos, cosa que es muy común en la diosa Atenea, ya que dicen que es capaz de generar paz donde hay mucha discordia. Ok, eso es contradictorio con la manzana de la discordia. Bueno, la cosa es que logra calmarlos a ambos. Y Aquiles, enojado, pues decide retirarse de la guerra y no aparecer. Y ahí es donde se remarca, vamos a tener que ponerlo por acá, aquí es donde aparece la primera ira de Aquiles, la primera de todas. ¿Por qué? Porque en la obra van a ser dos. La primera es con esta y te voy a enseñar cuál es la siguiente. Mira, después de esto que sucede, va a pasar, ahora nos van a presentar a los dos hermanitos que te conté en un principio, que son Héctor y Paris. Ellos dos, bueno, para empezar, están en el campo de batalla
Y ahí está la expectativa de Menelao. Menelao que también es enojado, pues le han quitado a Helena. ¿Cómo es? Entonces Héctor le dice a Paris, mira, siendo sincero, estoy cansado. Ya han pasado 9 años. Ya ha sido mucho más. Dile acá a su ex marido de tu ahora novia, y dile que pues, que una batalla tú uno contra uno, y que se arriesgan las cosas, y se acabó. ¿Ya? Porque, mira, harta gente ha morido. Harta gente ha murido el día de hoy. Haz algo. Entonces el Paris, bien chistoso, no es murido, es muerto. Pero ya, ya, voy a decir. Pues, se va a Paris, y le ofrece a Menelao un uno contra uno, para hoy sin polo. Menelao acepta, con tal de que así se frene ya de una vez la guerra. Destripando la historia por si acaso. ¿Y qué sucedió con Criseida? Ahorita está con Agamenón, pero espérate, te quiero contar qué pasa después. Con Criseida no te voy a dar un spoiler, pero... No, mejor no. Continúo. Entonces ellos dos se matan a duelo, pues, ¿no? Como hombres. No como tú, comprenderás. Comienzan a pelear uno contra uno y obviamente que Paris, por ser no tan diestro con la espada, pierde, ya está a punto de ser matado, ya lo van a matar ya enfrente de todos, pero aparece otra vez su hada madrina. ¿Quién es? Afrodita. Lo salva, literalmente lo salva. Viene volando, así es como lo describen en la obra y así es como lo han graficado varios artistas. ¿Pam? Y lo recoge y ¡fua! Lo salva, antes de que lo mate. Y Menelao se queda enojado, pues imagínate, o sea, él me dice uno contra uno, me sacó la mugre para ganarle, hasta me dejó heridas, y ahora se va como si nada. Pero para colmo, para reventarlo más y terminar de enojarlo completamente, un tal Pándaros le dispara una flecha. ¿Por qué? Porque desde lo lejos, desde la muralla de Troya, Atenea se hizo pasar por un soldado troyano, y dijo, oye Pándaros, ¿qué fue? Escucha, dispárale a Menelao. Oye, pero se va a enojar. ¡Tú dispárale nomás! No me han dado la orden, pero... Escúchame. ¿Quiere ganar, sí o no? Ya, ¿cómo es? Escúchame. He hablado con Atenea, me ha dicho que pues, si tú le disparas, ella va a entrar a nuestro lado, pues. Y ahí se equilibra la balanza, pues. Vamos a ganar. Pobre de ti que no sea cierto. Le dispara. Y me delago que estaba ahí todo enojado. ¡Oh! ¡Oh! Y vuelve la guerra. Otra vez. ¡Pram, pram! Por aquí viven espadazos, flechazos, etcétera, etcétera. Y no termina todavía porque después un tal Diomedes encontraría a ese tal Pándaros y lo asesinaría. Chao, Pándaros. Tu única función en esta obra fue dispararle a Menelao. Genial. Un like por Pándaros. En fin, luego Diomedes también no solamente que mataría a Pándaros, sino que también intentaría, matar a Eneas. Eneas, que más adelante, en la continuación, en la trilogía, ya sería el héroe. Y, como te digo, lo iba a matar, pero otra vez Afrodita va y salva a otro troyano, que en este caso es Eneas. Eneas, que para colmo era su hijo, de Afrodita. Sí, es su hijo. Bienaventurado el padre. La cuestión es que lo logra salvar, Diomedes se queda con las ganas de asesinarlo, y ahí es donde queda más o menos. Hasta que Héctor dice, espera, tranquilo, no hay por qué pelear, ya. Mucho escándalo. Ya sé que ya se fue mi hermano y todo lo demás, ya lo sé. Voy a hablar con él, ¿te parece? Juan Menelao. Apura nomás. Ya regreso. Van a donde Paris, y dice, ¿por qué te has ido? Me ha dolido, pero no ves que estoy herido. No te veo. Apúrate, párate. Vamos. ¡Chamea! Y ahí es donde hablan. Los hermanos tratan de llegar a un concilio de que supuestamente Paris debería regresar de nuevo a la batalla. Debería pelear por algo que él mismo hizo, digo, ¿no? En ese sentido, es que vuelven a la batalla. Pero esta vez Héctor, por ser buen hermano con Paris, el holgazán ese, le dice entonces, ¿sabes qué, Menelao? En vez de Paris, voy a pelear yo. Y Héctor era el mejor guerrero troyano. Y obviamente Agamenón, que era su hermano, que estaba escuchando ahí, ¡uy, ha perdido! ¡Ah, no, mi hermano! ¡Uy, no te vayas! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar, yo! ¡Sí!
Tú no conoces, tú no lo conoces. Él se hace la de gringallo y te... Fuiste. Y me del agua. Y ahora, Quiñones. Entonces Héctor dice, ¿qué pasa, Menelao? ¿No vas a venir? No, no va a venir, dice Menelao. No, 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 no. Vamos a dar a, otro, a alguien más. Y Héctor comienza a retar. Bueno, no hay ningún guerrero griego, el más fuerte aunque sea, para pelear contra él. ¿Nadie? Y obviamente, como te dije, Aquiles y los Mirmidones se habían retirado por la primera ira de Aquiles. Entonces, pues, entre ellos aparece la Roca. Literalmente. Hombre, una mole así grandaza. Pectorales de acero. Es acá. ¡Prum! ¡Prum! Lo mira desde arriba. Tú eres Héctor. Sí, tú eres. Yo soy Ajax. Mírame bonito, ¿eh? Y entonces ambos llegan a la conclusión de que iban a pelear. Se arma la disputa. Tipo David de Goliat. Solamente que no era tan chiquito el David, ¿eh? Ni tampoco tan alto el Goliat. Ni tampoco era David y Goliat, eran Héctor y Ajax. Ni tampoco era la religión judía, era la mitología griega. Ni, bueno, la cosa que pelean, era muy reñida la pelea, demasiado, hasta el punto de que llegaron hasta la noche, a los tipos de faraón Love Shaving, duró 2 horas. Uf, mucho más. Llegaron hasta la noche y no pudieron, pensaban, yo no puedo, ¿tú? Tampoco, ya no voy. Ahí es donde dicen, bueno, mira, quedemos bien, hagamos una tregua, velemos a nuestros muertos, y al día siguiente la seguimos. ¡Hala! Ya, sale. Todo bien hasta ahí. Hacen sus treguas, cada uno se va por su lado, arman una barricada en la costa de Troya, y bueno, comienzan a acampar. Bueno, cada uno comienzan a velar a sus muertos, todo lo demás. Así se habla, profesor. ¿Qué sucedió con Cristo? Espérate, aquí te pongo. ¿Qué más fue? ¿Qué más pasó? A ver, después de ello, después de que ya llegaron a la tregua, todo acá, velaron a sus muertos por cada bando, comenzaba, pues, ahora el miedo entre Agamenón y Menelao, los hermanos troyanos, tienen miedo en especial porque Aquiles ya no estaba de su bando. Entonces iban a perder, fuerte. Sabían que iban a perder si Aquiles no estaba de su lado, a pesar de que casi varios dioses estuvieran de parte de ellos. Ahora, ¿quiénes estaban a favor de Troya y quiénes estaban a favor de Grecia? Bueno, es también bueno que lo sepan. De parte de Grecia estaban la diosa Hera, el dios Hefesto, el dios Poseidón, la diosa Atenea, el dios Hermes y la diosa Tetis. De parte de Troya estaban las 4A, Ares, Artemisa, Afrodita y Apolo. Y Zeus estaba como, bueno, la obra y la crítica y también lo emocional. Nos dicen que Zeus era nada más un dios neutral. ¿Ok? O sea, que no estaba ni a favor de los griegos ni a favor de los troyanos. Que a veces sí lo estaba a favor de los griegos y a veces a favor de los troyanos también, pero por eso dicen que se le cuenta como neutro. ¿Ok? ¿Qué más podemos hablar? Ya, volvemos. Volvemos al rodeo. Estaban asustados, Agamenón y Menelao, entonces comenzaban a preguntarse, así, tipo yo, a las 3 de la mañana, tipo tú, con tu insomnio, que no sabes qué hacer con tu vida, porque aún no ingresas. Y comienza a preguntarse, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sé. Hagamos, escucha hermano, hagamos que dos de nuestros espías crucen la barricada. Si no sabes qué es una barricada, para los que aún ingresan, es una especie de pequeña murallita que lo que va a ayudar es que, bueno, también con un agujero también de por medio, que evitará que el enemigo pase fácilmente sobre ellos. Aparte que algunos le ponen algunas estacas de madera para evitar algún ataque repentino, ¿no? ¿Qué más? Bueno, enviamos dos de nuestros espías al otro lado, Piqui. Inspección. Tú dirás, mejor pues, de noche, estar durmiendo, todo bien. Dale, ve. Se ponen en marcha y alistan a dos espías. Ellos vendrían a ser tanto Diómedes como Odiseo. Diómedes, te lo debes saber, es el desgraciado que mató a Pándaros. Y Odiseo ya te comienza a sonar, haciendo Ulises. Y que de ahí va a aparecer acá en la Odisea. La cuestión es que ellos van a ir, venga, ¿listo? Sí. Comencemos. Van pues los dos ahí, van pasando la barricada, cuando de pronto a lo lejos ven a alguien. Y se dan cuenta que también estaba tratando de pasar la barricada. Van, lo capturan, yo perdiste, yo confieso.
Entonces, ¿de quién se trataba? Se trataba de Dolón. Dolón, que también era un espía troyano que estaba tratando de cruzar. Lo amenazan, lo torturan y le dicen que diga la verdad. Él dice que una de las formas de poder ingresar por la muralla de Troya era yendo al reino de Tracia, donde por ahí habitaba ya el rey Tracino, si no me equivoco. Junto con también había ahí en sus territorios caballos blancos hermosos y muy fuertes que les podrían ayudar. Agamenón y Menelao siguen esas instrucciones, se van a Tracia, saquean todo, otra vez lo logran. Y se quedan con los caballos blancos. Después de ello, nos van a hacer una visión de que Patroclo estaba ahí en su campamento, hablando con Aquiles y los dos, le dice, mi señor, ¿no crees que deberíamos volver a la guerra? Muchos griegos están muriendo. Y Aquiles obviamente le dice que me llega altamente. Y obviamente Patroclo, bueno, por favor, al menos a mí permítame ir a pelear. Aquiles dice, ya, está bien. Y luego dice, espera, por si acaso te va a pasar algo, toma, te voy a dar mi armadura, su armadura de bronce, armadura hecha por los mismos dioses. Por eso se decía que Aquiles era invencible. Usa su armadura, el Patroclo se la pone, sí me quedo, talla ese, estamos ready. Y al día siguiente se va a la pelea. Pero Aquiles, obviamente, como otra vez con sus buenos consejos, le dice, pues acaso no te vayas a ir tan adentro de la guerra, solamente desde afuera. Desde afuera nomás quédate, desde el bordecito, de la orillita, estás bien ahí. Te vas adentro. Y Patroclo, ya. Sí, yo lo hago. Va, ya sé, oído sordo a eso. Se mete dentro de la pelea, en el conflicto, en pleno centro de batalla, y se cae. Se cae su caballo, si no me equivoco. Y ahí es donde aparece Héctor. Y Héctor lo confunde porque ve la armadura de Aquiles y piensa que Aquiles es él. Entonces, chucha, Aquiles. Si lo mato, me llevo todo. Y van a comenzar a pelear. Y lo termina matando. Termina muriendo Patroclo. Lo peor de todo fue que lejos de, hacer una pausa y que se lo lleven el cuerpo, qué sé yo qué hacer, el problema es que Aquiles aún así siguió peleando. Agamenón y Menelao estaban ahí y le decían, no sigas, tranquilo, danos el cuerpo, no te lo voy a dar, quiero la armadura. Se la quita la armadura, se la pone ahora el Héctor, y ya, la que se arma. Logran ganar esa pequeña batalla los troyanos y los griegos son obligados a retirarse. Agamenón y Menelao dicen, pucha, podemos convencer ahora sí a Aquiles de que regrese. Vamos, que vamos. Se van, Aquiles, que no sabes qué ha pasado, Aquiles. Y Aquiles, ¿qué es eso? Dice, no, Aquiles, ha muerto Patroclo. Y Aquiles, te lo juro, Aquiles, ha muerto. No te creo hasta ver su cuerpo. Y lo traen. Estaba todo pisado. Estaba todo magullado. Pucha, parecía que le hubiera pasado una aplanadora encima. Hartos hombres peleando encima. Y encima Héctor le llegaba, pues, lejos de hacerse un ladito. No, ahí pisa. Fuerte todavía. Y le traen el cuerpo, güey. Y Aquiles no le gustó. Se enojó. Esa noche incluso tuvo un sueño con Patroclo. Soñó con él. No, pero soñó que él le decía que por favor lo vengue de lo que le había pasado y todo lo demás, pues estaba aclarando. Entonces, ahí es donde entra el conflicto también y, como te digo, aquí les llega el campamento de Agamenón y Menelao y les dice, voy a volver a la guerra. Y los dos se quedan, no, voy a volver a la guerra por Patroclo. Y ahí es donde empieza, pues. Ahí es donde se arma la verdadera batalla. Aquiles se va, comienza a hacer su entrenamiento de lo tipo Rocky Balboa. Mira que le pide a su madre que, por favor, le pida al dios Hefesto que le fabrique una armadura. Hefesto, que era el guerrero de los dioses. Fabrica una armadura así, tipo dorada de los caballeros del Zodíaco. Se la pone a Aquiles y ahora sí está listo. Va a la guerra. Y estaba buscando a Héctor para matarlo, sí, de verdad. Con todos los mirmidones. Se pasaron encima de toditos los troyanos que veían en el camino. A tal punto de que incluso en un río
llamado Janto, pasaron por ahí, pucha, y, ¿qué te digo? Pues, tremenda masacre que se armó en Aquiles. Cada una de las partes de los cuerpos terminaba ahí, tiraditos como chorizos ahí en el agua. Tanto así que le cubrieron de color rojo el agua, el pobre río Janto. ¿Se enojó el río Janto? No, literalmente, se enojó porque estaba vivo. No sé cómo, pero estaba vivo. A tal punto de que, bueno, quería ahogarlo a Aquiles. Pero Aquiles, obviamente, que gracias a su madre Teti, pues no le pasó nada. Siguió enojado. Si la armadura de Patroclo que se robó Héctor era fuerte, pucha, la que ahora tenía Aquiles era invencible. Y hasta que se encontraron cara a cara tanto Héctor como Aquiles. Comenzó la batalla. Épica, sí, ¿no? A lanza y escudo. Se perdieron las lanzas, no importa, queda la espada. ¡Sa! ¡Pum! ¡Cha! ¡Chum! Pelearon tan duro, que hasta las espadas terminaron volando. ¿Crees? Y volvieron a cogerlas. Y esta vez Aquiles aprovechó para... ¡So! Le atraviesa la garganta a Héctor. Y Héctor, tipo Mortal Kombat. Fatality. Y que al final Aquiles le dice, y es que porque yo no estaba, ¿no? Te puedes aprovechar, ¿no? Mira lo que se le has hecho a Patroclo. ¿Qué le has hecho? María. Y se muere Aquiles, y se muere Héctor. Lo coge de los tobillos. Se lo traen, se lo cargan. Y lo ata de los tobillos, lo ata, ahí es su carrito, su carruaje, con sus caballos. Y comienza, Héctor, hoy te vas a pudrir en el infierno. Voy a hacer que te coman mis perros y las aves de rapiña. ¡Arre! Y comienza a pasearse por toda la playa de Troya, toda manchándola de sangre de Héctor. Arrastrando el cuerpo de Héctor, desnudo, sin la nueva armadura. Mientras que Príamo, Hécuba, que era la esposa de Héctor y la madre de Héctor, la esposa de Príamo, estaban horrorizados. Su hermano también está horrorizado por lo que había visto de su hermano. Imagínate que un cadáver así se lo pasen por toda la playa. Y encima, haciendo su línea de frontera, así como de color rojo. Horrible. Todavía como habían baches, se aplicaba. Ahí todo delineado. Y se llevó el cuerpo a su campamento en la noche. Y Aquiles ahí estaba enojado. Entonces, escucha. ¿Quién es? Señor, ¿hay alguien que quiere verlo? No estoy. No, pero no va a creer quién es. Que no estoy. No está, dice. No, dile, pe. Ya, pásalo. ¿Quién es? Y entra Príamo. Príamo se había puesto una capucha, todo así, todo caleta, y se entró al campamento de Aquiles. Y le dijo, Aquiles, dice, no, fuera esta causa, fuera. No, te voy a dar, no. Y Príamo, no, pues, por favor, escúchame, pe. Es mi hijo. Yo lo quiero. Sé lo que he hecho. ¿Okay? Sé lo que he hecho. Está mal, yo lo sé. Lo hubiera castigado, pero... Devuélvemelo, por favor. Soy padre. Tú no sabes qué es eso. Pero duele en el alma ver cómo matas a mi hijo. Tú también... Ya. Rápido. Y se lo lleva, pues. Y ambos obviamente terminan llorando como hombres sensibles, como los hombres. Buenos hombres, firmes. Y ahí es donde termina la obra. Se lo lleva a Príamo, le hace los ritos funerarios correspondientes, lo queman en la pira, le ponen dos monedas de oro en los ojos, que para qué es eso, tema aparte. Ya es cultura griega. Le hacen los ritos funerarios de la misma forma a Patroclo, que ya que... Supuestamente en sus sueños de Aquiles le había pedido que no lo sepulte, no haga sus ritos funerarios hasta que su venganza esté consumada. Y ahí es donde termina la obra, la Ilíada. ¿Has escuchado que muere Aquiles? No.
¿Has escuchado que cae Troya? Tampoco. ¿Has escuchado el caballo de Troya? No, mucho menos. Nada de eso pasa, ¿ya me entendiste? Ahí termina, fin. Ahora vamos con la Odisea, ¿sí? Vamos con la Odisea. Odisea, niños buenos. Toma de foto, al toque regreso, voy a tomar agua, ya se me está secando la garganta. Ya regreso. Volvimos. Gracias por elegir Zoom. Ahora el tiempo es ilimitado. ¿Y qué quieres que haga? O Stephanie, tómale foto. Pero que más se quita para la foto. Ah, qué espesos. No se ve. Qué espesos, a ver. Su entrada. Todo eso fue su culpa. Pero para el barquero, ¿no? Ajá, muy bien. Al fin alguien que la captó, exacto. Las dos monedas de oro que se le ponía antiguamente en los ritos funerarios a los muertos era para el barquero del inframundo. ¿Quién era? Aparece la Divina Comedia. Estamos hablando de Caronte. Tómale foto ya, no fastidies. ¿Qué andan hablando? Dice... haz una profe, sí, pez. ¿Quién que haga? Jajaja, yo lo vi al barquero en una película de terror. Ya, yo también te vi poniendo guiones entre sílabas. Yo leí las obras. Ahí. Bueno, ya está. ¿Puedes tomarle qué? ¿Puedes tomarle foto por WhatsApp, por favor? Ya. Suficiente, ya mucho vicio. Y paran pirateándome mis clases. Ya he visto. Paran pirateando clases de profesores, Dios mío. Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. No, y no solamente míos, ¿ah? Muchos profesores más conocidos que yo todavía. Se pasaron. Eso es ser malos. Eso es ser malo. Ya sabes, mi estimado Daniel Alcides, le pones acá su marca de agua, le pones ahí Bachimed, para que vean que es propiedad de Bachimed. Y acá arribita le pones profesor Juan Nevado, ¿no? Para que quede claro quién es el propietario. ¿Qué dice? Ya nos exhibiste. No, mentira. Cuente, profe, ¿qué ha pasado con la mafia? ¿Ah, no sabes? Ha estado, pues, ingresando chicos que están ya en ciclos superiores en la Universidad Nacional de Trujillo, a diferencia de ti, que ni siquiera logras. ¿Entendrán? Bueno, ellos, lo que pasa creo que es de ingeniería civil, que se han estado metiendo diferentes clases virtuales de diferentes academias, que usualmente tenían sus clases presenciales, pero que ahora, por el tema de la pandemia, son virtuales. Y pues han estado entrando las clases para robarse material, grabar las clases, que incluso recibir las clases grabadas, y lo que hacían era vender esos videos. Y como las academias son bien gilas y no le ponen marca de agua, cosa que sí lo va a hacer ahora Bachemed, pues ahora quieren demandarlos, pero no tienen sustento porque no pueden probar que esos videos... Bueno, sí, si es que les dicen, oh, sí, ellos han trabajado, los profesores también son testigos, sí, ya sé, pero... Para ser más convincente, póngale su marca de agua, para que sepa que, ya, la academia tal, hizo eso. Es mejor. Dice, y bueno, la cosa es que han estado vendiendo todavía esos videos y ganando muy bien. Muy bien, ¿qué te digo? Aso, y yo mis sentimientos, lucran con las clases, como Sepúng. Sí, hoy he visto últimamente dos videos de Sepúng que han estado hackeando la profesora Joana, no sean así, ¿ya? No sean lacras, a la profesora Joana, ¿cómo le van a hacer eso? Y dice, profesor, pero literal las clases están grabándose y en directo de YouTube y en Facebook. Me pregunto, ¿para qué los 15 soles?
Qué 15 soles. Qué rica mi leche. No sé, William, si te harás una y no sé cómo será contigo, William. Qué arfintrófago eres, ¿eh? Qué horrible, William. Cambia, por favor. William, escúchame, William. Sé que las cosas no están bien en casa, William, pero van a mejorar, ¿sí? Sé que el estrés, la cuarentena, la pandemia tiene así, William, pero todo va a mejorar, hijo. ¿Sí? Todo va a mejorar. 20 soles estaban cobrando para que nos pasen videos de clases. Ah, sí. Estaban pidiendo 20 a 15 soles por esas clases, ¿ah? ¿Eh? Oye, si encuentran mis videos ahí, me avisan, ¿ah? ¿Eh? Pucha, yo les cobro. Y, oh, yo aparezco ahí. ¿Qué fue? Yo les grabé ese video, ¿ah? Del IPAS, profe, sí. En fin. Esta clase la voy a hacer en honor a William. ¿Sí? Va por ti, William. Continuamos con lo que dice, ¿sí? Vamos con lo que dice. Bueno, como te dije ya en un principio, su comisión, la comisión, claro, la comisión, por derechos de identidad. Justo eso, estoy viendo mi carrera, la bioética. Bueno, continuamos. Ustedes sabemos que acá nos vacilamos bien, Rico. ¿Cuántos participantes hay? 56. Me animo. Otro. Vamos ahora con la Odisea. Como te dije, ya habían pasado 10 años casi con la guerra de Troya. Entonces, hagamos de cuenta que de esos 20 que ya pasaron en la Odisea, 10 de ellos fue la guerra de Troya. ¿Por qué? Porque ya te habrás dado cuenta, de nuevo vuelvo a recalcarte, que Odiseo participó, el personaje principal de la Odisea, ha participado también en la guerra de Troya. Acá en la Ilíada. Exactamente, entonces, 20 años después se va a remontar esta historia. Escúchame, esta triste historia. Acompáñame a ver esta triste historia. No es de William, pero es en honor a William. Vamos con él. Mejor con la historia. De los 20 años después que han pasado, exactamente 10 de ellos han sido primero en la guerra de Troya, y los otros 10 ahora van a darse aquí. Exactamente 7 se los van a pasar Odiseo en una isla. Te voy a contar ahorita. Póngase su pueblo, Bachimet, por más seguridad. ¿Bachimet tiene pueblo? ¿Bachimet tiene pueblo? Yo pregunto. Bueno. Continúo. Odiseo, que, como te digo, ya 20 años han pasado después de la última vez que vio su patria, o sea, en la isla de Ítaca, porque el rey de Ítaca tiene su esposa Penélope, y su hijo Telémaco. Cosa nada más que tenemos que tomar en cuenta es que... Que tenemos que tener en cuenta es que la Odisea comienza... argumentalmente, eso sí lo han preguntado, con la telemaquia. O telemaquia, como quieran decir. ¿Qué más podemos decir? Ah, ya, como te dije, ya han pasado 10 años nada más en la guerra de Troya, se lo han pasado, y otros 10 años en sus aventuras. 7 años de eso se los va a pasar exactamente en la isla Ogigia, donde ahorita se encuentra actualmente. En la isla Ogigia, que está, quien lo tiene de rehén, la ninfa Calipso. Así se llama, Calipso. ¿Qué es una ninfa? Bueno, de esas hermosas criaturas del mar. Bellísimas, dicen, celestiales. Siempre he dicho que las ninfas han sido las más bellas. Siempre he dicho. Ah, bueno. Calipso era hermosa. Morena. Era como la película, ¿sí? Tanto así, que lo tuvo de custodio. Lo tuvo encerrado, aprisionado, como prisionero lo tuvo el gran Odiseo. Odiseo, que era un gran guerrero, pues, ¿no? Había peleado en todo Troya y encima había ganado. Es más, se le conoció a Odiseo como el saqueador de ciudades. Imagínate, tanta era su fama de guerrero y tan fuerte era este hombre, que cómo no se pudo deshacer de una simple ninfa. ¿Por qué? Ahí está el secreto, mis hermanos. ¿El secreto? El secreto era que Calipso no era Gila, no. Calipso sabía lo que hacía, hermana. No, tú. Tú lo tienes ahí, se te va. Pero Calipso no, mira. Lo tuvo 7 años. Ah, para que veas. Y encima como amante. Tú ni sabes. ¿Qué vas a saber? Tanto que se te va. Te canta por otra. Pero Calipso no. Era astuta. Escucha. ¿Qué sea él? Lo tenía encerrado. Lo tenía aprisionado a puro deliciosazo. El pobre Odiseo se quería ir. Oh, no, ya me voy. Ahora sí, no. Toca el número 25. Ay, Dios mío. Y otra vez. Cae bien.
Literalmente así es como lo dice la obra, por si acaso. Lo afirmo, yo no. Lo dice la obra, lo dijo Homero. Tal vez para la época de eso habrá sido tipo su película porno de hoy en día, ¿no? Creo. Bueno, no nos vamos a meter por esos rubros. Lo que nos interesa es que sí pasaba eso, era la Ciba, la ninfa, y exactamente se había enamorado del gran Ulises. Por eso no lo dejaba salir, aparte que también Poseidón estaba re enojado con Ulises, ya te expliqué por qué, no es necesario volverlo a decir. Y bueno, no lo dejaba regresar, no lo dejaba regresar a su hogar. Pero justo ahí es donde aparece, en este primer canto, muestra ese párrafo para probarlo. No encontré esa parte cuando leí la obra. Ah, no, no, no te lo muestro. ¿Sí? No, mentira, no. Pero sí, sí dicen eso. Sí, sí, dice ahí. Léelo bien. No lo he encontrado. No, sí, en serio. Sí, dice. No te miento. ¿Vas a desconfiar de mí? No creo. Ya sabes. Apúntalo, apúntalo. La cosa es que después de ello, después de ello, Odiseo, que estaba aquí en cautiverio, luego en el Olimpo, vámonos arriba, estaba Atenea, pues como buena niña, ¿no? buena diosa, todo, va donde Zeus y le dice: papi, mira, he visto, como todas las chicas hacen así, o si tienen el cabello cortito encima lo hacen. Dicen, he visto que hay un tal Odiseo que está queriendo regresar a su hogar, pero mi tío Poseidón no le deja. Ojo, cabe recalcar que Poseidón ya tenía, era un poquito mechados ahí entre ellos, ¿no? Porque a veces Atenea quería un pueblo, una ciudad, quería que sea en honor a ella, igual que Poseidón. Pero entre ellos se peleaban para ver quién daba mejores ofrendas y los pueblos elegían y más se obtenían por Atenea. Ya bueno. Entonces, después de eso, es que se acerca. Claro, pues soy un experto, mira mi cabello. La cosa es que convence a su padre de que pueda tener un poco de misericordia por Ulises, por Odiseo, y acepta. Zeus dice, está bien, vamos a hablar con tu tío. Poseidón, por favor, deja salir a Ulises, ¿sí? Te lo pido, por favor, como tu hermano. Déjalo salir ya, que pueda navegar. Poseidón con su cara de pocos amigos, con su cara de sin pe. Lo voy a dejar por ti, ¿eh? Lo voy a dejar por ti que regrese, ¿no? Pero tenemos. Y se fue a hacer sus cosas, qué sé yo. Se decía que supuestamente había aceptado, pero en realidad no. Otra vez sí, quién sabe. La cosa es que Zeus se quedó conmovido, se quedó ya. Aceptó la situación. Fue donde su mensajero Hermes, le llamó Hermes, me acá. Bien, Hermes. Aquí estoy, Zeus. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, amo? Le vas a llevar un mensaje a Calipso, ¿ya? Bien. Ya, yo le digo. Se va Hermes a la isla de Calipso. Y Calipso está ahí. Ah, toda enamorada de ella. Ah, así como tú. Llega Hermes y le dice: Calipso, ¿qué quieres hoy? Dumbo. Y el Hermes baja y le dice: ¿cómo que Dumbo? Que tenga acá mi salita no significa que sea Dumbo. Tengo un mensaje de parte de Zeus. Y Calipso le dice: ¿y qué quieres? ¿Cómo que quiere hoy? Respeta. Escucha, tengo un mensaje de él. Dice acá que si tú, que profe, ¿a quién se le conoce como pastor de hombre? Lo dice, ¿no? ¿Y qué te responde eso? La cosa es que debe el mensaje de Zeus y le dice: mira, dice Zeus que mi estimado Odiseo, al tal Odiseo, dice acá. No, bueno. Odiseo dice que lo regreses. Tú conoces al Odiseo, ¿no? Sí. Ya. Bueno, dice que lo regreses porque si no tienes dos opciones. Una, o te hunde la isla, o dos, lo devuelves a su hogar para que regrese. Y Calipso se queda en trance. Calipso no quería perder su isla. Lo piensa y dice: bueno, han sido 7 años. Creo que ya ha sido suficiente. El pobre dice: no, ya no daba. No, era un mortal.
Entonces, lo que va a hacer Calypso es después de tratarlo. Le dice, te tienes que ir rápido, te tienes que ir. Ándate, ándate. Y Odiseo como que, hace 7 años me tienes en cautiverio acá, en muerte por Snurznu, y ya me estás botando. Y le dice, sí. Ahora, hasta la antigüedad pasó eso. Bueno, entonces le da una pequeña embarcación y sale. El problema es que, como tú sabes, Poseidón es bien canijo. Poseidón lo que va a hacer es volverlo a hacer naufragar. Y en este caso va a llegar a Esqueria, la isla de los Feacios. Feacios, porque no es de los Feacios. No hay isla para el todavía, no hay. Llega a los Feacios, a la isla de los Feacios, y a Esqueria. Llega ahí todo náufrago. Y... así dice, bueno, esta Astrid pues, está enferma de ácido. ¿Has visto Futurama, no, Astrid? ¿Has visto Futurama? ¿Qué pasa, Astrid? Ya, bueno. La cosa es que cuando llega a Esqueria, llega casi desnudo, ya náufrago. Oye, sí. Ay, es Astrid. ¿Cuándo no? Oye, ¿cuándo no? Deja de andar viendo tonterías, oye. Concéntrate, estudia. Mira, llega a Esqueria y que llega casi desnudo. Y justo ahí había una muchacha, una jovencita. Se llamaba Nausicaa. No, sí que era bella, hermosa. Siempre he dicho que las feacias eran las más hermosas. Siempre he dicho que eran las mejores. En fin, la cuestión es que cuando lo ve, porque ella estaba ayudando a las... Han pasado 84 años, profe. Ya no. ¿Por qué? Ya. La cosa es que... Sí entendí la referencia también, Titanic. La cosa es que... Después de eso, ella estaba ahí, pues, lavando la ropa, como debe ser, como toda buena chica de su hogar, digo. Junto con las demás sirvientas, a pesar de que era princesa, tenía que lavar, estaba haciendo lo que debía hacer. Estaba lavando cuando ve que un hombre en pelota se viene de la playa y lo ve, y cualquiera de ustedes, chicas, lo primero que hace es asustarse, verlo ahí y decir, ¿qué está pasando aquí? Que yo me estoy perdiendo. Entonces, obviamente que Odiseo duele... la bola al aire. Y la ve a la chica, ve. A Nausicaa. Y Nausicaa como que se queda en... ¡Oh! Y lejos de asustarse, que es lo normal en una dama sana, cordial y corriente, o por lo menos taparse los ojos, no. Lo peor es que va hacia él y le da todavía una prenda de vestir. Lo visten y todavía encima, en vez de decirle ya, ándate, vaya a ser un ladrón, un asesino, qué sé yo, cualquier cosa puede traer el mar, mira, te trajo a ti. Entonces, en vez de eso, lo que hace es llevar a Odiseo al palacio de su padre. Y, pues en la cabeza, ¿de quién le llevas a un rey, a un posible asesino, ladrón? Bueno, en fin, era Nausicaa. Nausicaa lo lleva, lo viste bien, ahora sí ya no conté la mojada, porque estaban lavando, ¿eh? Bueno, esa tela de ahí, no sé qué le hicieron. La cosa es que después de ellos lo van a presentar a su padre. Y ahora, tú te preguntarás por qué es que ella no reaccionó de otra manera que no sea como la que hizo, ¿no? Era enferma, profesor, era como Astrid, era como... era como Stephanie, profesor. No, no tanto. No, en esas épocas no, todavía. No, sino que lo que había pasado... era que al sino se le había pronosticado que su hija se iba a casar con un extranjero y que justamente iba a venir de sus playas y que justamente, perdón, que iba a venir del mar y que justamente iba a llegar desnudo. O sea, vaya embole, vaya conveniencia para la trama. Mira, vaya conveniencia. Entonces, no sé si también me dijeran, profesor, profesor, usted se va a casar con una chica que va a venir desnuda del agua. Hay que mirar primero, hay que fijarse. Pero Nausicaa se había enamorado completamente de Odiseo, ni bien lo vio, de verdad, se enamoró. Eso sí está escrito. Lo del Snurznu también. Créeme, me lo dijo un primo. La cuestión es que después de eso,
Entonces Alcino le dice, ah, ok, normal, además pensaba que ya era el esposo de la profecía de Nausicaa. Entonces lo que va a hacer es lo siguiente, pues lo invita a un banquete al día siguiente. Joanita, dime hijita, ¿conoces a Nausicaa? No, ¿verdad? No la conoces, solamente has oído hablar de ella. ¿Te duele que la dejen? ¿Te duele que la rechacen? No, ¿verdad? No la conoces. Entonces... No, mentira. Por eso, Joanita. No te duele, ¿verdad? No. Muy bien. Está bien que te preocupes por tus hermanos. Está de la antigüedad, hace más de 5.000 años atrás, pero no quiero. Otro. ¿Qué dice, profe? Qué duro. Mejor sigo. La cosa es que de ahí, Alcino... corazón frío. Ok. La cosa es que de ahí el rey Alcino lo va a invitar a Ulises, obviamente que no le revela su verdadera identidad, o sea, no le dice, soy Ulises, el que salió de Troya, hasta ahora no regresa a su casa. No, no le dices. Solamente lo lleva al banquete y... dice, precisamente, dice. La cuestión es que van al banquete y están tomando, celebrando, hasta medio sed. Están por ahí conversando. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Qué tal la vida? ¿Qué te trae? Ah, no, perdón, no le dije Ulises. ¿Qué tal, mi estimado Nero? ¿Qué tal la vida? ¿De dónde eres? Y él fue como que, y de repente apareció un poeta de esos cantores. Y comienzan a narrar así historias de la guerra de Troya, ¿no? En general, hasta que tocan justamente la historia de un héroe. Un héroe que no puede regresar a su hogar y que hasta el día de hoy sigue intentándolo por varios lugares. Con esas historias que Odiseo comienza a hacer la del cantinero de Armonía 10 y comienza a llorar. Comienza a llorar mal. Terriblemente mal. Mal, de verdad. Se sentía mal, lloró. Y entonces como que Alcino lo vio y... ¿Está bien? Y lo hizo. Sí. Nada más que se me metió acá una cosita, ¿no? Estamos bien. Ulises y Odiseo son la misma persona. Junior, llevo más de hora y media dictando la clase. Pero tranquilo, ¿sí? Yo te entiendo. Vamos a apoyarte con una apoyada COVID para que puedas entender más bien las cosas, ¿sí? No te preocupes, te vamos a apoyar. Yo te voy a apoyar personalmente, ¿sí? Luego me pides el final de la clase, mi número, y te voy a apoyar, ¿ya? Coaching. Yo quiero que este niño ingrese, ¿ya? No me voy a olvidar de ti, ¿sí? No te olvides. Odiseo y Ulises son la misma persona. Solamente que Ulises es la traducción latinoamericana de Odiseo, porque Odiseo, el nombre está escrito en griego. ¿Ya? Me interesa, oye, ¿cómo te llamas tú? Misuri. Ay, me interesa a mí que quieras ingresar, ¿no? No, mentira, por eso estás aquí hoy día. Escucha, después de eso, es que Odiseo dice, yo soy el héroe de esa canción, Alcino. Yo soy. Oye, Astrid, mira, está bien el querer, y es más, el querer es poder. Pero tú te pasas, Astrid. Estás pidiendo mucho, Astrid, estás pidiendo mucho. Ya, bueno, continuo. Ay, Dios mío, cómo estás, me la paso bien. Ya, entonces después de eso, el Señor le dice, escúchame, ¿estás diciéndome que tú eres Ulises, Odiseo? Para ti, Junior, Ulises. La misma persona que Odiseo, ¿sí? ¿Estás diciéndome que tú eres Ulises? O sea, ¿Odiseo? ¿Sí? ¿Sí? Ulises es mi traducción a Latinoamérica.
Mi querido Ulises, yo te he recibido acá con las puertas abiertas. Por favor, te pido que me cuentes en favor de mi hospitalidad todo eso que te ha sucedido. Y Ulises comienza. Ahí es donde se utiliza una de las primeras técnicas de narrativas que conocemos, conocida como el flashback. No, perdón, el raconto. El raconto. Jaja, no me la va. Ahí aparece el primer raconto. ¿Por qué el raconto, profesor? Porque técnicamente el resto de los cantos que se van a tener es que supuestamente todo lo que narra Odiseo. Pero tenemos que hacer una pausa rapidito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora vamos a narrar una parte de Telémaco. Telémaco que estaba ya en su casa, estaba hastiado ya, o sea, había un montón de hombres que... Sí, Astrid. Ulises es Odiseo también. ¿Ya? ¿O también quieres que te lo repita, Astrid? ¿Sí? ¿Todo bien? La cosa es que después de eso, Telémaco estaba cansado ya de tantos pretendientes que iban contra su madre. Encima lo fastidiaban a él, se burlaban de él. Y ya, pues ahí es donde se genera lo que te digo argumentalmente, comenzando la telemaquia. Llega Atenea. Atenea, que no sé si podríamos decir que se transforma en trapito, porque supuestamente era mujer y se transforma hombre. Se transforma técnicamente en el mejor amigo de Telémaco, así que no sé si podríamos decir que se vuelve trapito. La cosa es que se transforma en el mejor amigo de Telémaco y le dice que su padre sigue vivo y que debería ir a verlo a Pilos, a la isla de Pilos, al país de Pilos. Entonces Telémaco como que dice, nieto, ¿me lo juras? Te lo juro por Santa Colonia. Ya, vamos. Se ponen manos a la obra y van a Pilos. En Pilos lo va a recibir el rey Néstor. Ojo, dato curioso. El rey Néstor también participó aquí en la Guerra de Troya, por si acaso. Y sí lo mencionan en la Ilíada. Y tú que tanto me estás diciendo, eso no lo leí en la obra. Ya, yo te digo, Néstor por lo menos en un canto de Ilíada sí aparece aquí. Ya solamente te voy a decir. Continúo. Van a Pilos y el rey Néstor le dice, bueno, sí, Telémaco, sí lo he visto a tu padre. Bueno, la realidad he escuchado de él, creo que sigue vivo, pero mejor referencia te lo va a dar el rey Menelao, está en Esparta. ¿Por qué no lo vas a visitar? Está cerquita nomás. Entonces, junto al hijo del rey Néstor, Telémaco se pone en marcha y se va a Esparta. En Esparta se encuentra con el rey Menelao. El rey Menelao, vaya spoiler que nos dan, aquí sí se narra esto por si acaso, el rey Menelao lo recibe, pero ¿con quién crece a su lado? Con Helena. Helena estaba con Menelao y todos los que leímos esa parte nos quedamos de ¡oh! Eso quiere decir, sí, así es. Esto va para William y para Junior. Y un poquito para Astrid, sí. Eso quiere decir, escúchenme hijitos, eso quiere decir que París murió y que Troya cayó, ¿ya? Nada más por si no lo saben deducir, yo se lo digo. Volvemos. La cosa es que ahí estaba Menelao acompañado de Helena. Ya, pues tremendo spoiler que nos da. Y le pregunta a Telémaco, mi querido rey Menelao, de casualidad, usted que ha peleado con mi padre allá en la guerra de Troya, de casualidad no escuchó de él, ¿no? Y Menelao como que le dice, bueno, de lado, al lado, le dice, sí lo he visto en la guerra de Troya, sí lo he visto, salió vivo. Yo digo que debe estar en Esqueria. ¿Por qué no lo vas a ver? He escuchado noticias, rumores de que está ahí. Entonces, él dice, ah, chévere, entonces me pongo en marcha. Y se fue a Esqueria. Cuando llegó a Esqueria, Alcino lo recibe, pero algo había pasado. Que después de que escuchó toda la historia de Ulises, que de aquí te la voy a contar, Alcino al día siguiente decidió llevarlo a Ulises dormido, porque pensaba que a lo mejor despierto, a lo mejor así como Poseidón se da cuenta que estaba en sus mares, en su territorio. Entonces lo llevan dormido en un barco y después, al día siguiente, cuando despierta, ya estaba desembarcado ahí en la isla de Ítaca. Cosa que de aquí te lo van a nombrar. La cosa es que cuando Telémaco llega, ya era muy tarde porque ya había salido su padre. Entonces es como que, ya. Me voy. Y después de eso, después de eso, retirada. Se va de nuevo a Ítaca. Ahora, vamos a lo que te estaba contando hace rato. Nada más que Ulises supuestamente le cuenta al rey, al sino, a su máquina, ya me cansé, me quiero sentar. Ah, bueno.
Primero lo que nos va a narrar a la travesía de Odiseo es que después de la isla de Troya van a ir al país de los Cicones, así se llaman, no ciclones, sino Cicones. Este país se llamaba Tracia. ¿Ok? ¿Quién era el Sino? El rey de los feacios en la isla Esqueria. Bueno, y es con doble O, por si acaso, tiene la I. No sé, tendrán, creo, los feacios un extraño fetiche con copiar dos vocales al final de sus nombres. No sé. Bueno, como te decía, la cosa es que van a ir a Tracia, ojo, Tracia con C. La anterior era la Ilíada era Tracia con SC, te voy a repetir nada más. Llegan a Tracia, que era el país de los Cicones, donde otra vez Odiseo va a saquear, va a ganar y todo lo demás, esa pequeña batalla. Luego, después de eso, van a pasar por la isla de los lotófagos, donde crecían unas islas, unas flores de loto, que cuando las comías, pues, perdías la memoria. Dos de sus tripulantes perdieron la memoria al comer de esas flores y tuvieron que llevárselos a la fuerza. Luego pasaron por la isla de los cíclopes, donde encontraron a Polifemo, al Polifemo cíclope, que era hijo de Poseidón, donde Ulises y sus hombres desembarcarían para poder sacar provisiones. Cuando llegaron a una casa gigante, quisieron saber de quién era, encontraron incluso unas tremendas uvas y unos quesos muy grandes, y dijeron, bueno, aquí sí hay motín, no lo llevamos. El problema fue cuando se cerró la puerta y apareció un hombre gigantesco, de un solo ojo. Se presentó como Polifemo, y entonces Ulises se presentó con el nombre de Nadie. Después de ello, mientras que se estaban presentando y todo lo demás, Polifemo estaba de hambre y agarró a uno de los hombres de Ulises y se lo comió. Y todos se quedaron en... ¡Ya valimos! Y entonces trataron de buscar una forma de poder escapar de la casa de Polifemo hasta que encontraron una varilla de madera y se la clavaron al ojo de Polifemo. Es así que lleno de dolor y ensangrentándose, bueno, pues terminaría saliendo de su casa y pidiendo ayuda. Obviamente que los demás cíclopes también se alertarían, se alarmarían, irían gritándole, diciéndole, ¿qué pasó, Polifemo? ¿Qué pasó? Y Polifemo, pues, como te dije, Ulises, uno de los tópicos de él es la astucia. ¿Por qué crees que le dijo Nadie? Por lo siguiente. Polifemo comenzó a gritar, Nadie me ha herido, Nadie me ha atacado. Y es donde te quedas, pues, con la idea de que, bueno, ese Odiseo era un pendejo. Y con ello es que logran escapar, porque incluso los cíclopes se quedan como que... Déjalo. Vamos. Y lo dejan a Polifemo. Es entonces que ahí Polifemo comienza a injuriar contra Ulises y le dice a su padre Poseidón lo que le había hecho a un tal Nadie. Pero Poseidón ya, pues, al final deduce quién había sido, y era Ulises. Seguido de eso, luego van a llegar a la isla Eolia, donde se encontrará el dios Eolo, dios de los vientos, y él le va a dar, le va a ayudar a Ulises, le va a dar una bolsa de los vientos de todo el mundo, que le costó mucho tiempo recolectarlos, para que al final, cuando se lleva la bolsa de cuero, donde están todos los vientos, se eche una pequeña siestita, ya un poco cansado, y su tripulación piensa que ahora, así que por la curiosidad que les da notando, a pesar de que el rey les dijo que no lo abrieran hasta que estén dentro del alta mar, o sea que era la regla para que puedan llegar directamente a Ítaca, desgraciadamente lo abren, y se escapan todos los vientos del mundo. Ulises despierta, pero ya era muy tarde, luego tratan, algo que no se ve en la película, trata de regresar con el dios Eolo, convencerlo de que le vuelvan le pueda volver los vientos, pero lo enojado lo bota nada más de su isla y le dice que nunca más vuelva. Después de eso va a pasar por la isla de Lestrigonia, donde aquí están los Lestrigones. Los Lestrigones eran una especie de gigantes que se comían humanos y ahí perdieron a varios de sus hombres. Para después pasar por la isla Eea. ¿Quién estaba aquí? La hechicera Circe. Una pequeña campaña de los hombres de Aquiles es llevado a, bueno, en este caso, a reconocer el área. Y aquí es donde, bueno, técnicamente, mi estimada Circe lo que va a hacer es convertirlos en animales con sus hechizos y encantos. Uno de sus pócimas. Entonces, como Ulises veía que no regresaban sus hombres a tiempo, pues decidió ir él mismo a investigar.
Se fue, pero en el camino es detenido por Hermes. Hermes le da unas especies de hierbitas para que no le hagan efecto los hechizos de Circe. Y cuando llega al castillo de Circe, come su comida, no le sucede nada. Incluso Circe le dice que cómo era posible eso, a tal punto de que incluso se termina enamorando del mismo Teseo. Pero que, bueno, él no la quería y encima le había convertido a sus hombres en animales para después comerlos, supuestamente. Y le pide que lo regrese a la normalidad. Lo regresa a la normalidad y de ahí se ponen otra vez en camino. Circe, no sin antes, le dice en forma de disculpa que podía decirle que ella no podía decirle cómo regresar a su isla natal, pero sí había un adivino que podía hacerlo. Era el adivino Tiresias, pero para llegar a él tenía que ir al Hades, ya que él ya había muerto. El Hades, que es por si acaso el inframundo, el mundo de los muertos. Aquí es donde primero van a tener que ir por la isla de los Cimerios, porque allí había una cueva el cual te llevaba directamente al Hades, sin tener que toparte con Cerbero, que era el que cuidaba el Hades. Van a la isla de los Cimerios, entran por la cueva profunda hasta ir al Hades. Ahí nos dan dos spoilers. Número uno, encuentra Ulises al alma de Aquiles. Así que otro spoiler, nos dan a entender de que supuestamente Aquiles murió en la guerra de Troya. ¿Qué más? Se va a encontrar con el espíritu de su madre, quien no soportó esperarlo tanto tiempo, y se terminó suicidándose en el agua, en el mar, mejor dicho, ¿no? Ahogándose en el mar. Hasta que se encontró con el alma del adivino Tiresias, habló con él y le predijo lo siguiente, que para poder regresar a su hogar tenía que pasar por estos retos. Número uno, tenía que pasar por la isla de las sirenas, donde toda su tripulación tenía que cubrirse las orejas con cera para que el canto de las sirenas no lo seduzcan. Y a Ulises tenía que amarrarlo al mástil de su arco. ¿Por qué? Porque supuestamente los iba a guiar y una cosa así. Después de eso tenía que pasar por el estrecho de Scylla y Caribdis. Scylla, que era un monstruo marino de 10 cabezas, y Caribdis, que era una especie de ciclón con dientes vivo, que tenía vida propia. Y bueno, ahí le dijo, tienes dos opciones, o vas por Scylla y sacrificas a 10 de tus hombres, o pasas por Caribdis y pierdes todo. Y obviamente que él no quería caer en el game over, así que lo que va a hacer es pasar por Scylla y sacrifica a 10 hombres. Exactamente no le dijo que iba a morir, ni tampoco alistó 10, simplemente se murieron, porque fueron devorados por las 10 cabezas, y mientras que las 10 cabezas estaban ocupadas, no los atacaron más. Luego llegarían a la isla de las vacas sagradas. Aquí es donde Tiresias le dijo que por ninguna razón nadie debe coger o siquiera llevarse o comer alguna de las vacas, porque si no moriría. Lo que le dijo obviamente Odiseo a sus hombres, pero no le hicieron caso porque ya estaban llenos de hambre y decidieron comer una de las vacas. El problema es que estas vacas eran sagradas, ¿por qué? Porque le pertenecían al dios Helios, dios del sol. Así que los calcinó a casi a toda su tripulación que quedaba. Después, ¿qué más tenemos? Después de eso terminaría naufragando incluso la isla Ogygia, hasta donde terminaría 7 años ahí. ¿Por qué? Porque un día para un hombre, en realidad, bueno, un día en esa isla era un año afuera, ¿no? En la realidad. Así que para Odiseo fueron técnicamente 7 días, pero para el resto del mundo fueron 7 años. En realidad hasta para él, solamente que no se lo cuenta. Bueno, después de eso, ¿qué más sucedió? Después de eso pasa por el, llega a la isla de los Feacios, a Esqueria, y luego ya también la isla de Ítaca, como te dije, que lo llevaron dormido. ¿Qué más? Llega como un mendigo y llega allí, no reconoce en un principio la isla, pero después sí lo hace cuando se encuentra, ve a lo lejos la cabaña de su antiguo sirviente Eumeo. Pero antes de encontrarse con él, se va a encontrar con Atenea, quien le dice que todo eso ha sido parte de un buen plan y que para terminar su venganza de él lo va a convertir en un mendigo para que se haga pasar de esa forma, desapercibido. Odiseo acepta, lo disfrazan de un mendigo y llega a la casa de Eumeo, quien de buenas pues lo atiende bien y todo lo demás hasta que lo reconoce. Al mismo tiempo que su hijo Telémaco también regresaba y lo vio su padre, también lo reconoció, y entonces los tres prepararon lo que se le conoce, al menos el canto se llama la majada de Eumeo, pero lo que se conoce como un pacto para poder vengarse de los pretendientes.
Al día siguiente iría al palacio de la reina Penélope. Penélope, que es el día de hoy, lo que hacía para evitar que los pretendientes la fastidiaran, era tejer una especie de telar durante la mañana, y así es como les engañaba a los pretendientes. Les decía que iba a elegir al indicado cuando ya termine de tejer dicho telar. Y ellos aceptaron a un principio hasta que se enteraron de que en realidad durante la noche era lo que hacía era tejer dicho telar para ayudar a su, darle más tiempo a su marido que regrese, ¿no? Pero ya había perdido hasta incluso la esperanza, o sea, 20 años, imagínate. Después de eso, ¿qué más? Sucede, ah, claro, llega Odiseo como otro pretendiente más, esta vez como mendigo, y es reconocido por su perro Argos, quien al verlo muere, le cansa en paz Argos. F por Argos. Después de eso, también es reconocido por su nodriza, por su sirvienta llamada Euriclea, quien, ¿cómo lo reconoce? Bueno, porque obviamente se les da un trato especial a cada uno de los pretendientes, y obviamente hasta este mendigo no era la excepción. Cuando se sienta para ser lavado los pies por la misma Euriclea, le ve una cicatriz en el tobillo y ella lo reconoce, porque esa misma herida ella lo había lavado y la había cosido, la había sanado. Así que técnicamente lo reconoció, pero le dijo, dice, 10 años de guerra y 10 años de naufragio, ¿verdad? Así es, exactamente. Oye, ¿no te acuerdas, Pérez? Le guiado. Ya. ¿O quieres que te trate también como a William? ¿Mm? Ah, no, tú eres Junior, ¿no? Tú eres Junior, ¿verdad? Viejito, te entiendo. Todo sabe. En fin. Continúo. Sí. No confunda. Tú eres otro Junior. Ya sí. Luego, entre Junior se entiende. La cuestión es, en sí, que después de ello, bueno, pues, Telémaco, Eumeo, también Odiseo, ya habían quedado un pacto antes, que era el que Telémaco proponga la prueba final, que era pasar por 12 ojos de hacha, o sea, acá está, suponte, el mango de la hacha, y acá bajito, tenía una especie de arito, por el cual incluso se ponía a atar con cadenas para poderlo tener acá en la muñequera, cosa que si se te caía, se quedaba ahí colando. La cosa es que hachas invertidas tenían su ojito ahí, y tenían que pasar por 12 ojos de hacha, una flecha en especial, en el arco de Odiseo. Nadie pudo completar la prueba, porque para empezar ni siquiera podían atar el hilo del arco, y si lo lograban, ni siquiera podían pasar los 12 ojos de hacha. Y es allí donde el mendigo se ofrece. Lo hace, arma el arco, dispara, y después, una vez que logra pasar los 12 ojos de hacha, se destapa y se descubre el gran Odiseo. Y todos como que ya valimos madre. Y todos terminaron siendo asesinados por él. ¿Qué más tenemos que hablar? ¿Qué más decimos? Una vez que son asesinados, ahora Odiseo, el segundo problema, va a ser hablar con Penélope, porque Penélope, como cualquier otra mujer, está indecisa, no sabe si realmente es él. Yo lo he esperado 20 años, hay que entenderla, la pobre. Ya. Es allí donde incluso Odiseo le va a decir, soy yo, amor. No te conozco. Soy yo, bebé. ¡Que no! ¿Cómo quieres que lo haga ver? Tú sabrás. La típica frase de... Ok, te diré cómo es que estas manos de aquí hicieron nuestro nicho nupcial. Y así fue. Le narra cómo es que construyó ese nicho nupcial, fidelidad en su máxima expresión. Así. A diferencia de Odiseo. Ese Odiseo, 7 años. Su máquina, 7 años. No. Bueno, como sigue en la obra, narra cómo es que creó, cómo construyó el nicho nupcial. Para lo que aún ingresan es, la alcoba donde los dos dormían, ¿ya? Que estaba hecha de madera y de roble, de un árbol en específico. Y bueno, lo narró tal cual como debía ser, y entonces, sorpresa, que Penélope voltea y dice, ¡ah, sí eres tú! Y ya, se vuelven a encontrar, se abrazan, se apachan, todo lo que sea. Pues esa, lo que nunca les ha vuelto a pasar. En fin, la cuestión es que, bueno, aunque sea él sí volvió, no como contigo,
Él volvió. Y en esta ocasión no termina ahí. La mayoría de las películas de la Odisea, según ellos, terminan ahí, pero no. Porque aún falta el último canto, el canto 24, llamado el pacto. ¿Qué sucede aquí? Bueno, van a venir los familiares enojados en busca de venganza, van a querer matar a Odiseo. Y tú te preguntarás, bueno, Odiseo es un rey, debe tener un ejército detrás. Ese es el problema. ¿Dónde crees que estuvo los primeros 10 años en una guerra? ¿Con quiénes crees? Con sus hombres. ¿Y dónde están el resto de los de sus hombres? ¿Qué pasó el resto de los 10 años? Ah, se murieron, exacto. Casi todo el ejército de Ítaca se murió en esos 20 años. Por no decir todo. Entonces él estaba solo y técnicamente se iba a enfrentar contra todos los familiares, pues que eran varios pretendientes. Pero aparece Atenea, calma ambas partes, otra vez, como te digo, conciliadora ella, y entonces ahí es donde él logra terminar la obra. Ahora sí, con la paz entre ellos dos, haciendo una especie de tregua. ¿Y qué más? Y también se nos narra al final que el padre de Ulises todo este tiempo seguía vivo, y que se había exiliado al campo, se había exiliado a la vida campestre, a la espera de que su hijo regrese. Y él se lo esperó. Y así es como termina la obra, ahora sí. ¡Auch! Respeto a los caídos. Y así es como termina la obra de la Odisea. Así como termina. Ahora sí, creo que ha sido todo por hoy, ¿no? Ya suficiente, ¿no? Bueno, pues nos estamos viendo para otra oportunidad, ¿no? Gracias por dedicarme a la clase, profe. No, yo te voy a dedicar a ti la clase, y le he dedicado a ella, te voy a dedicar. No, profe, ya me gustó cómo narra. Mentira, mentira, todavía hay profesor Juanado para rato. Vamos ahora con la práctica. ¿Qué creen? ¿Se van a deshacer fácilmente de mí? Qué básicos. Mejor que una clase en secu. Vamos con la práctica ahora. No se preocupen, próximamente el profesor Juan Nevado en secu, no se preocupen. Ya voy a comenzar a llenar mi formulario. Para... Uy, está bajo batería. No, se va a apagar. ¿En cuánto está? ¿En cuánto porcentaje? No, se está... Se está trabando. 9%, ya no da, mi pobre celular. ¿Dónde dejé mi cargador? Ah, acá está. Ya no da, ya. Así como Ulises, ya no da. Pobre Ulises. Imagínate ser Ulises. El Odiseas se muestra cantares de gesta. No. Te he dicho que las dos son epopeyas. ¿Cómo distingues un cantar de gesta, profesor? Bueno, para empezar, aunque no lo creas, para diferenciar un cantar de gesta del resto de las especies épicas, es bien fácil, porque su título nada más te dice cantar de no sé qué, cantar de no sé cuánto. Literalmente, el cantar de los nivelungos, el cantar del Miocid, el cantar de los lincenos, etcétera, etcétera. Casi todos los cantares de gesta comienzan con eso. Aparte también de que, bueno, en su narración lo que te van a tratar de decir es, técnicamente, ¿cómo ya está? El surgimiento de un reino. Claro, los cantares de gesta aparecen en la Edad Media. ¡Esa Paulita! En toda esa. Ahora sí, vamos con la práctica del día de hoy, chicos. ¿Qué he preparado? Tranquila, Paulita, esa nueva práctica, nuevas preguntas para ti ya. Porque ya tienes todas mis prácticas. Paulito, no me dejas nada. Dios mío. Vamos con la práctica del día de hoy, muchachos. Sí, ya vi. Oh, Paulita, pero no me delates. No seas así, Paulita. Oye, este pata, ¿quién es el anfitrión? Es Daniel, al que está como Juan Nevado, no Juan Prenevado, el que está como Juan Nevado, es habilítalo para que pueda compartir pantalla. Apura pena. Pato. Ya, al fin. Vamos con la práctica. Ahora sí. Ahí está bien, mira. Qué linda la práctica de hoy. Nada, preguntas para Paulita, para su colección. De que Paulita, me vas a dejar sin preguntas, ¿sabes? Pero ya, está bien. Me presionas a mejorar.
Uno dice, son características de la literatura clásica griega, dice perfección y belleza, es una literatura fatalista, muestra una sociedad politeísta, predomina el sentimentalismo, muestra la preocupación por el hombre. Ay, ay, ay. Joana ya me dice la de ella. Yo las he estado desarrollando, ¿verdad? Mientras estaba hablando como Gil, ¿no? Chévere, chévere. Así estamos, ¿no? Acá. Con eso estamos. Espérate, quiero ver si es que se ve mi WhatsApp. ¿Se ve mi WhatsApp? No. No, no se ve, creo. No, no se ve. Ja, 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 ja. A ver. ¿Quién más da? ¿Quién da más? Como decía el programa. ¿Quién da más? Tengo algo. ¿Todas? La A me dicen, a ver, vamos a desarrollarlo conmigo. La E me dicen, dice, perfección y belleza. Me duele decírtelo, de verdad, me duele. Otro ciclo más, pero, no, de hecho no, más dinero. La 1 no es. Perfección y belleza hasta lo podemos encontrar en el modernismo. No aquí. Dice, es una literatura fatalista. Bueno, si lo vemos desde el punto de la determinación del futuro. Muestra una sociedad politeísta. Sí, puede ser. ¿Predomina el sentimentalismo? No, no creo. No. A ver, a ver qué sale. La respuesta correcta va a ser la A. De nano, la A de nano, correcto. ¿Verdad que te engañé? ¿Sí o no? ¿Por qué dudas de mí? Está bien, era la A de avión. Perfección y belleza sí la hay. Hay esteticismo en su forma de cómo narrar la historia. Si te das cuenta, ¿cómo te explico? Si lo has leído, porque si no me he estado fastidiando casi toda la clase, que ya la habían leído la obra, entonces sabrás que técnicamente su narración es muy, muy buena, bien hecha, a pesar de los arcaísmos que encontramos. Está llena de buena métrica, y además de ello, también describen bastante bien a los personajes, a tal punto hasta que te muestran el árbol genealógico de ellos. Es una literatura fatalista, como te dije también, determinista por su futuro, porque decían que, bueno, el hombre ya estaba determinado a ciertas cosas, y muestra una sociedad politeísta. Pero no, mira, el sentimentalismo, no, esto sí está en el romanticismo, 100% real, no fake. Y luego muestra la preocupación por el hombre, no, eso aparece, si no me equivoco, en el Renacimiento. Seguimos con la 2, dice, respecto a Homero, afirmamos que... Profesor, ¿la Tebaida es una epopeya también de Homero o qué es? Ahí está. Ahora, no te tenías esa pregunta, ¿no? Porque es una ciudad de Egipto. Oye, Paulita, ya estás. A ver, ¿quién da más? No, nada, no se anima. Bueno, aquí vamos. ¿Qué pasó? Ya. La respuesta correcta acá en la 2 va a ser la... Muy bien, la champeaste bien. B de beso, 2, 3 y 5. La 1, la Tebaida, sí es un libro, por si acaso, sí es un libro. Es del escritor también del clasicismo llamado Estacio. Estás escribiendo la Tebaida.
Y la 2, la paternidad de Lilia de la Odisea, también fue un rapsoda griego, muy bien. ¿Su nombre solo significa rehén? No. ¿Y exalta la gloria guerrera de su reino? Correcto. Vamos con la 3, dice premisas válidas respecto a la Ilíada. Ah, no sabía, ahora ya lo sabes. 1, Menelao era rey de Esparta. 2, Aquiles después de vengar a su amigo se reconcilia con Agamenón, su jefe. Apolo derriba a Patroclo, pero para que lo mate, el de tremolante casco. Agamenón retiene a Criseida, esclava de Aquiles, para demostrar su superioridad. Su tema central es la ira de Aquiles. Respuesta correcta. Claro, Marinita, claro, Marina. Correcto, Marina. La D sería la respuesta correcta si es que te dijera que son verdaderas o son ciertas, pero como leíste mal, menos 1.4. Menos 1.487. ¿Cómo la ves? Por eso la respuesta correcta es la enano, la 2. Son falsas. ¿Cuál es falsa? Aquiles, después de vengar a su amigo, se reconcilia con Agamenón. Es al revés. Primero se reconcilia con Agamenón y después venga a su amigo. 4. Es más, cuando se reconcilian, por si acaso, aquí es donde le regresa a Criseida, por si lo querían saber. Después, cuando ya se reconcilian, Agamenón le dice, sí, claro, pues, te voy a dar estos regalos, te voy a dar a Criseida, toma, toma, te lo devuelvo. Listo. 4. De la lectura de la Ilíada, severamos, Aquiles muere en las murallas de Troya por Alejandro. 2. Héctor sacrifica su vida en defensa de su patria. 3. Está escrito en versos alejandrinos. 4. Su lema central, la lucha de griegos y troyanos. 5. La figura materna por excelencia de Andrómeda. ¿Eh? Bueno, son ciertas. Son ciertas, son ciertas. Gotitas de lluvia. Ya, bueno. Hoy, estos patos. Toda la vida, Dios mío. Toda la vida con usted, Dios mío. La respuesta correcta aquí, la respuesta correcta aquí es la B de beso. Andrómeda, que era la... ¿Quién crees que era Andrómeda? La madre de Héctor y Paris, la esposa de Príamo. Aquí aparece B de beso, 2, 3 y 5. No era Andrómeda, era Andrómaca, creo. Andrómaca, si no me equivoco. Creo que acá se ha corregido el profesor Jonathan, parece que lo ha editado. No sabe de mitología griega. En fin. Ahí era Andrómaca, no Andrómeda. Andrómaca, que era la esposa de Príamo. 2, 3, 5. Profe, una pregunta. Dímelo. ¿Qué son versos alejandrinos? Los versos alejandrinos son aquellos que tienen 14 sílabas métricas. ¿Y en la Ilíada no está relatada más de 23? No me entiendes. Una cosa son sílabas métricas dentro de un verso. Y otra cosa son los 24 cantos en los que está narrado. Mira, te explico. Es algo así como los actos y escenas y los párrafos en una obra teatral. Tú sabes que la obra teatral está su unidad principal, son los actos, y son los más amplios. Es algo así como un capítulo en una novela. Y obviamente que cada párrafo tiene su verso. Lo mismo pasa acá en el género lírico. Cada uno de sus versos, supongamos que esto de acá, todo esto de acá es un poema, todo esto de acá. Oye, mira acá. Esto de acá, que dice este fragmento. Todo esto de acá son versos. Ya, pues, por ejemplo, este de acá supongamos que tiene 14 sílabas métricas. Este verso nada más. ¿Por qué? Porque de ahí todo el capítulo o todo el, ¿cómo se llama? Como le quiero decir, el canto, son 24 en total, 24. Son diferentes, ¿cómo se dice? Clasificaciones. No era la esposa de Héctor. Hécuba era la esposa de Héctor. Ya, bueno, continuamos. Sí, ¿no? A ver. Ya. ¿Qué está? ¿Qué no creo? Muy bien, ya.
Allá, las cinco dicen el fragmento, aquí les dice, Héctor, cuando despojabas el cadáver de mi digo, de Patroclo, sin duda te creíste salvado y no temiste a mí porque me hallaba ausente. Necio, queda yo como vengador, mucho más fuerte que él, y te he quebrado las rodillas. A ti los perros y las aves te despedazarán. A lo que te conté, pero con menos flor. Ignominiosamente, y a Patroclo los aqueos le harán honras fúnebres. Se afirma. Uno, está presente un narrador personaje central. Dos, Aquiles está confiado que derrotará a Héctor. Tres, en el fragmento se reflejan dos pasiones humanas, la justicia y el odio. Cuatro, Aquiles refleja orgullo y valentía. Cinco, la función predominante, la moral. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? La A me dice la 3 y la 4 nada más. ¿Qué será? La D me dicen por ahí. Ah, no, sí, me confundí. Ah, me confundí. Tienen razón. Tenía razón acá, Angie, ¿eh? Tenía razón, Angie. Écuba era la madre, sí. Écuba era la reina de Troya y más bien Andrómaca era la esposa de Héctor. Me equivoqué, sorry, me disculpo, que no se enojen conmigo. Ya, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Acá en su vaina de ustedes. La A, la D, la B, dicen la A, la D, todas, la B. La respuesta correcta aquí en, perdón. Respuesta correcta en la 5 es la... La respuesta correcta es la A de avión. Écuba es esposa de Príamo. Ajá, exacto, Angie, exacto. Pido disculpas de antemano. La 3 y la 4. ¿Por qué la 1 no puede ser profesor? Porque para empezar no está presente en un narrador personaje central. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que técnicamente Aquiles ha narrado todo lo que se ha dicho y no es verdad. O sea, este fragmento se podría decir que sí, pero sabemos que en realidad Aquiles no es un narrador personaje central. ¿Qué más? ¿Aquiles está confiado que derrotará a Héctor? No, Aquiles ya derrotó a Héctor. Solamente está que lo condenan nada más. Y último, la función predominante es la moral. No, porque el autor no nos está dando a entender su vista de lo que está bien y lo que está mal en este fragmento. Claro, Peyvanita, por descartes, mi ley favorita. 3 y 4, Aveón. Uy, acá la 6 se movió. Acá, no, pucha, este profesor Jonathan. Acá era A, B, C, D, ¿ya? Lo cambio ahí. La 6 dice, según el poema de la Ilíada, no corresponde la lucha entre griegos y romanos y troyanos, perdón. La lucha entre griegos y troyanos, que no pertenece. Claro, pues Polita, yo les dije, no tiene nada que ver la política, acá solamente fue por quién, por Elena, nada más. Por Elena. Por eso la respuesta A de enano. Correcto. 7. Según la Odisea, ¿qué personajes llegan a reconocer a Ulises cuando regresa a Ítaca después de 20 años? ¡Chale! Ahora pues. Correcto. Esa Paulita con su memoria. 2 y 4. Argos, su perro Argos, y Euriclea, su nodriza. Muy bien, desde casa, muy bien, desde casa. 8. La Odisea se divide en la Telemaquia, la venganza de Ulises, la búsqueda de Telémaco a su padre, liberación de Ulises y narración de sus aventuras, la muerte de los pretendientes. Uy, uy. Ahora, pues, ahora está la cosa. Ya, la 1 sí la vas teniendo. La 1 sí la tomas, sí o sí.
La 1 es el atón, así que se te va por descarte la C, la D, y te queda A, B o E. La venganza de Ulises, obviamente que sí, también lo vamos a tomar, la 2. Y por último, ¿cuál? Claro, la B de beso, 1, 2 y 4, correcto, correcto. El resto está de más. Por ejemplo, la telemaquia, que es argumentalmente mejor dicha, que en vez de decir la búsqueda de Telémaco a su padre, mejor. Y la muerte de los pretendientes, lo mismo que decir la venganza de Ulises, simple. 1, 2 y 4. Seguimos, ¿qué más? 9, primero de los pretendientes de Penélope, morir. Uy, 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 uy. Claro, Antino, la B de beso, Antino, no te vas a confundir, una cosa es Alcino y el otro es Antino. Alcino era el rey de los feacios y Antino el pretendiente de Penélope, que incluso estuvo en unos romances con una de las sirvientes del palacio, lo que se ve en la película. 10, las ideas presentadas en la Odisea son la fidelidad y sensatez de Penélope, la perseverancia de Ulises, la preocupación de Telémaco por la ausencia de su padre, la caballerosidad de los pretendientes de su madre, la solidaridad con las demás personas. Por supuesto, Adenano, 1, 2 y 3. 11, referente a la Odisea, afirmamos, es un cantar de gesta porque refiere el tema de la guerra, presenta 15.674 versos, está compuesto en dialecto jónico, se divide en tres partes, la Telemaquia, el Nostos y la muerte de los pretendientes. 5, refiere a situaciones costumbristas. Ay, ay, ay. Creo que te le envuelve. C, me dicen 2, 3 y 4. Respuesta correcta. C nos va. La respuesta correcta va a ser, mis queridos alumnos, la respuesta correcta va a ser la C de beso. 2, 3 y 4. La 5 yo le podría dar puntos si es que tan solo fuera indigenismo o neoindigenismo. Pero como no es, 2, 3 y 4. 12, en la Odisea, Ulises pasa por muchas aventuras, tales como fingió estar loco para no intervenir en la guerra de Troya, se libró de morir a manos de Polifemo, se libró de los amores de la reina de Cartago, abandonó el amor de la amada Circe, vio a su madre en el mundo de los muertos. Respuesta correcta. Sí, te lo dije. Oye, ¿qué? ¿Cómo? Oye, ¿cómo vas a decir la C? Ah, ya. Yesmi, la 8, 9 y 10. 8, 9 y 10, escúchame, Yesmi, la 8, ¿qué habíamos dicho, chicos? ¿Qué habíamos dicho? La 8 habíamos dicho que era 1, 2. Oye, 1, 2 y 4, hemos dicho E. La B de beso. 8B. La 9 dijimos que también, 9B, B de beso. Y la 10 dijimos, ¿qué dijimos, Peta? Avión. Muy bien, avión, muy bien. 1, 2, 3. Ahora sí, nos vamos a la 12. La 11 ya dijimos, la 11 es la C de casa. Y acá nos estamos a la 12. Que la 12 todos me están palteando, diciéndome que es la C. ¡Ah! Me palteo. Al fin alguien ve. Sarita, que dice la E. Muy bien, Sarita. Tu Val es un Perú, Sarita. Pero desgraciadamente Val es un Perú, más no una vacante. Por eso me duele en el corazón decirte, Sarita, que la respuesta correcta es la 2, 4 y 5. D de dado. Correcto, Marco. Oye, al final lo he dicho, ¿no? D de dado, 2, 4 y 5. A ver, fingió estar loco por no intervenir en la guerra de Troya. Chicos, les he dicho que a él le llamaban el saqueador de ciudades. ¿Por qué? Por lo que hizo con el caballo de Troya. Y también incluso hasta con el país de los Sicones, o sea, Tracia.
¿Qué más le dije? Se libró de las amores de la reina de Cartago. No, no se confunda. Una cosa es la reina o la poseedora de la isla Ojigia y otra cosa es la reina de Cartago. Este de acá, este enunciado de la 3, se refiere a Eneas. ¿Quién es Eneas? El héroe que va a aparecer en otra obra que se llama La Eneida. ¿De quién? De Virgilio. Esa es supuestamente la tercera entrega de esta película, de esta saga, pero no, va a aparecer. Dice, solo me aseguraba con las 5, como sé que lo uno no pasó, el descarte, pues. Vio a su madre en el mundo de los muertos, claro. Y 4, te dije que cuando Ulises logró burlar los hechizos de Circe, ella se enamoró de él, pero él la dejó abandonada, pues incluso me comenzaron a decir que sabes, como todos, y de ahí les dije, ¿qué hablan hoy? 13, ubique la relación incorrecta entre los personajes. ¿Qué? ¿La 13, la A? Dice incorrecta. Dios mío, máteme. Enano. ¿Qué he hecho mal, señor? ¿Qué he hecho mal, dime? Claro. No. Eso amerita prender mi cámara, no. No. Eso amerita prender mi cámara. A ver. ¿Qué está pasando, ah? ¿Qué está pasando en minutos especiales? ¿Por qué son así, mi amigo? ¿Mamá no les da atención? ¿No prestan atención a la clase? Los hago reír. Los trato de entretener. Me avergüenzo a mí mismo, ¿saben? Me humillo más de lo que ya está allá. Sí, está prendida, pero en otra laptop, así que mejor en la laptop, mejor apago acá el audio. Voy a salir. Así desde acá, ¿eh? Para que puedan ver. El COVID lo hizo, el COVID. Ya, ahora sí. ¿Qué pasa, hijitos? ¿Qué pasa? ¿No está todo bien en casa? ¿Por qué son así, díganme? Yo estoy acá. Me sacrifico por ustedes. Me quedo hasta más tarde. Les explico. ¿Cómo me van a decir que Telémaco, que me he cansado casi una hora repitiendo, es el hijo de Ulises, está buscando a su padre, al igual que él? ¿Cómo van a decir que no, que es falso, dígame? ¿Cómo me van a decir eso? No, Joana, no, estoy hablando en serio. ¿Por qué quieres cortarme? No voy a leer tu respuesta, no. La 14 no es la D, ya está ya. La respuesta correcta es la 13, la E de Nano, pues, Nausicaa, semidiosa de Argos. 14 dice, ¿cuáles de las siguientes aventuras sorteó Ulises en su travesía marina hacia Ítaca, la Odisea? La matanza de los pretendientes, la burla sangrienta contra Polifemo, el descenso al reino de los muertos, la bestialización de sus compañeros por la amada Circe, la fabricación del caballo de Troya. No. Muy bien, Paola, muy bien, es la de dado. No, para Joana no. Correcto, la D de dado, 2, 3 y 4. Dios mío. ¿Qué hago, dígame? Me avergüenzo a mí mismo por ustedes. Que sí me tratan, ¿ven cómo son? Pero no se enojen. Es que una cosa que, bueno, te confundas, conoce a otro personaje, pero con Telémaco. Dios mío. No, una bromita, Joanita, una bromita. Sí, pues, Paulita, no son como tú, no. Niños especiales, yo los entiendo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, chicos, pero sobre todo les haya servido. Ya saben, ya próximamente sigo prometiendo mi primer video en YouTube, todavía que todo lleno de semanas de trabajo en la universidad. Ustedes todavía no comprenden, lo comprenderán después, si es que ingreso. Y no, sí lo van a hacer. Yo estoy seguro. Cuídense mucho, espero poderlos ver ya la próxima semana, con, si es que me lo permite, tal vez Dios y el profesor Jonathan, La Divina Comedia y Hamlet, si es que quieren, ya saben, no olviden pagar también, pues, porque si no, el pobre profesor, ya pues, pobre de ti que no encuentres tu like ahí, en mi video, pobre de ti, ya, listo, hablamos chicos, cuídense. Así.